Creo que nos ven y nos escuchan ahí. Hola, hola, hola. ¿Ven? ¿Nos escuchan? Te copiaste de Max ahí. Todos sabemos que es Thalía. Buenas, ¿qué tal? Cool. A ver. Ya que se Discord. Discord antes de que caigo. Nos sigue Killpass, gracias Killpass. Gracias. Hey. A ver, ¿qué estaba por decir? Bien. Tenemos un solo anuncio hoy, que
que es, este mes va a ser todo DM Responde los miércoles para entrar en ritmo. Así que mañana voy a estar acá de nuevo respondiendo preguntas. Y así va a ser todo el resto del mes. Después sí vamos a volver con la programación habitual del podcast, de la barra de la taberna y la creación de mundo. Que eventualmente se va a tornar en creando un jugador. Pero bueno, vamos a llegar a eso. Demo. Esos son todos los anuncios que tenemos. Así que creo que lo único que falta es agradecer a todas las personas que hicieron posible este stream, que son Max, que nos hizo la música de todas las partes que van a ver entre el medio de la pre-intro, si no me equivoco, no, de la intro, de el ya volvemos, del outro, también a Bachi, que hizo las animaciones de todas esas cosas, Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas, Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes. Wow, Los next. emotes. Akira Los hizo los emotes los hizo emotes Akira Wolf. que no tenemos Que no ahora. tenemos porque no los Sí. configuré. Twitch se puso la gorra. Sí, Twitch no me mandó el mail. Creo que esas son todas las personas que estamos, ¿no? No, bueno, ahora. Y vos que hiciste la Y yo historia. que. Claro. Y la comunidad, porque sin ellos nosotros no seguiríamos Ah, jugando está acá. muy bien. Creo que nunca dijimos eso. bien. Bueno, creo que lo único que queda es mandar la intro. Vamos a pasarla una sola vez. Vamos a empezar a jugar. Así volvimos. Me encanta la intro. Buenísima, No está me buenísima la canso, intro, sí. de verdad. Si quieren verla de nuevo, está en el canal de YouTube como video solo, por separado de todos. Así lo van a Está por encontrar ahí. todos lados. Así es. Twitter, Instagram, YouTube, acá, todos lados. Bien. Como siempre, vamos a empezar con las escenas del capítulo anterior. Esta es. Toca a los jugadores como primera vez del año. La otra vez yo ayudé, así que ahora chicos, cuando gusten. Podríamos dejar a la comunidad que Me agrada la idea. haga esta vez. Ryusu nos sigue, gracias Ryusu. A ver. ¿Cómo arrancamos? Porque me acuerdo de la mitad para adelante, no de la mitad para atrás. Empezamos en el barco. Sí, Con un justo Manrel después. deprimido. No, Hecha mierda. Ish, estuvimos mucho tiempo hablando sobre qué era lo que íbamos a hacer, cuáles iban a ser nuestros planes. Manrel no estaba tan deprimido como yo pensé que iba a estar realmente. O sea, estaba medio. Se encerró y estaba llorando y hecho un desparpajo. Sí. Pasa que tampoco le dimos mucho tiempo, creo yo, pobre. Creo que tampoco se quería hacer falsas esperanzas
Y tal vez le dijimos demasiadas cosas buenas que no sé si vamos a poder cumplir. Voy a decir que gracias a nuestro carisma, no lo creo. Básicamente, manreleamos. O sea, hicimos la misma táctica de Manrel, pero con él. Y no se la bancó. Dale, Manrel. Sí, pero al maestro le van a ir con esa táctica. Claro. Así la creyó. Como que decidimos un montón de cosas, que era lo que íbamos a hacer en Ainsmore, cómo íbamos a ayudar a Manrel. Creo que esas dos cosas que eran como en las que giraba en torno a todo, y después como que pasó un mes y ahí cada uno hizo un par de cositas. Kaiden estuvo leyendo un montón el libro, molestando a la tripulación y aprendiendo Grunt, y ya lo hablaba bastante bien, aunque su demostración fue malísima. creo que es básicamente eso lo que hizo Kaiden. Cal estuvo hecho una piedra durante todo el viaje. Una piedra por, no por, por ser un Cal frío, sino porque estuvo como meditando, medio introspectivo, no sé qué onda. Y después creo que habló un poco con Manrel, como para ver si también lo podía sacar de esa situación. Y bueno, hasta ahí llegamos. No sé qué hizo Bain. Si mal no recuerdo, Baggins estuvo intentando trabajar en recuperar la movilidad de Manrel. Instaló un sistema de poleas a lo largo de todo el barco para que él se pueda mover usando un arnés. ¿Qué tan útil ha sido eso? No estoy muy segura. ¿Lo usó ahora que Pero lo pienso? no me acuerdo. Creo que lo, Maldito. medio como que lo despreció un poco, no recuerdo muy bien. Y Creo que también estaba medio vimos como el enojado. mapa, chicos. Ahora que lo Manrel pienso. no salió de su Dijo habitación. algo así como, pero esto no sirve para no sé, jugar a Manrel, un poquito. No, no había sido. Ay, Sonrisas también había tirado algo, pero no me acuerdo bien ahora qué. Sé que Sonrisa Lo quería alas mismo. mecánicas. Quería poco. Para pedir, vamos a pedir todo, ¿viste? Y después de eso ya llegamos a Innsmouth, creo. El mapa lo revisamos, lo estuvo chusmeando Manrel, que no le dio ni bola. Sí, descubrimos que el mapa se movía, que mostraba como El el tiempo clima. real, sí. No sabemos si muestra a otros barcos o no, no sabemos si nos sigue a nosotros, o al Nube Solitaria, o a Sí. Manrel, o a la brújula. No Sí, sabemos sí. nada de eso. Y en Innsmouth básicamente teníamos que buscar gente que se quería subir, quisiera subir el barco, herramientas para Baggins y, como siempre, plata. Cal asustó a un par de comensales en la taberna y ahí se encontró el amor de Sí. vida. Oh, y conocieron el café. También conocieron el café. Sí, un café súper fuerte con gusto a barro, que era justo lo que ellos necesitaban. Tal vez un poco muy caliente. Y creo que lo último. Sí, decimos. Que le iba a, me parece que lo va a implementar para un montón de cosas de café. Probablemente se compre un par de kilos Sale re caro. para situaciones expensas. Tengo como expensas, digo. Sí. Yo necesitaba Peligroso. 200 monedas de oro para poder comprar todas las herramientas que quedaran ahí reservadas. Estábamos yendo a los barcos, que es lo más parecido a un mercado negro que hay. Pues Baggins le preguntó al tabernero si conocía un mercado negro. Con sutileza. Sí. Guiñó un ojo y decía: estoy siendo sutil. Esa era su forma de ser sutil. Y lo último que me acuerdo es que estábamos viendo a un tiefling caminar hacia el Nube Solitaria. Creo que está ¿Lo así habíamos como identificado? rondando. No, pero Kaiden le había dicho a Baggins y a Cal que parecía como que tenía ropas importantes y que le recordaba al embajador de Suret. De una. Sí. Bien. Eso fue lo último que pasó. Le voy a preguntar algo. ¿Escuchan la música ustedes?
Sí. Sí. Yo no la escucho. ¿No la escuchamos? No, mira. No. ¿No tenés muteada la pestaña? ¿Tal vez? No, no, está con sonido. Una suavecita, sí. Bueno. ¿El volume mixer? No, está todo prendido. No me voy a poner a revisar ahora tampoco. Fair enough. Bien. Ahí la escucho. Bueno, el programa me está... Bien. Más. Ya empezó, capitán. Bien. Haciendo las suyas. Lo último que habían visto desde el primer capítulo fue a este tiefling. Caminaba muy muy derecho entre los barcos del puerto. Había parado frente al nube solitaria y estaba viéndolo. Imagino que se van a acercar. Kaiden quiere hacer algo. Ok. Kaiden va a enseñar de nuevo a los Grunts ahí justo donde estaban, donde quedaron. Y le primero a uno y después a otro les va a decir: puede ser que sea el jefe del muelle. Hay que tener cuidado. O sea, ¿quién es el que está a cargo del mercado negro? No, él no está a cargo del mercado negro y quizás nos pida patentes de curso, cosas que no tenemos. Así que hay que tener cuidado con lo que decimos y lo que no decimos. Creo. En el peor de los casos. Puede haber otros casos peores también, pero ese es uno, creo. Podemos no mencionarlo. Sí. Mejor. Directamente pasar de largo y no mirarlo ni siquiera, sí, ¿no? Por si las dudas. Sí, sí, me parece una buena idea. Veo para dónde está yendo este tiefling. Ahora mismo está de espaldas a ustedes y está mirando hacia el nube solitario. Está en el puerto. Ok. No sé si distraerlo o esquivarlo. Probablemente quiera saber de quién es el nube solitaria y pedir permisos. Pero, momento. ¿Maxi Manrel no tenían un plan en el que supuestamente iban a ir en todas las islas diciendo en la próxima isla compramos el permiso? Eso no se llama plan. Kaiden le sigue hablando por la mente. Eso no es... Podría acercarme. Sí, podría acercarme y hablarle. Sí, me parece un poco. No. Sutileza, Cal. Guiñé el ojo. Pero sin guiñarlo. Bueno. No el del parche. Sí. No le puedo dar más punto de inspiración porque ya tiene, pero no. Entonces. Igual. Vamos a dejar que... Igual, sí, pregunta. ¿Por todo el barco? ¿Nosotros íbamos a ir a la nube solitaria? No, creo que íbamos a ir a los otros barcos. ¿O quieren ir a avisarle a Vidarleana, Edur y Sonrisas? Creo que ellos... La tripulación puede manejarse sin nosotros por cuestiones administrativas. Nosotros no podemos hacer nada, no tenemos ningún papel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mandar a Cal para que le peguen la cabeza? No. No funcionó. No funcionó siempre. Prima, no. Vamos a ver qué hay en los otros barcos. ¿Quién sospecharía de una rana? ¡Todo el mundo! ¡Siempre todos sospechan de nosotros! ¿Los tieflings de Azuret, quizás? ¿Ellas sospechaban de ustedes? Sí. Están tratando de declararnos la guerra.
Bueno. Vamos a ver qué hay en los otros barcos y lo mantenemos vigilado. A ver qué hace. Capaz okay. que es el jefe del muelle, capaz que no lo es. Y si intenta hacer algo, corro y le pego. O tal vez es alguien que está buscando alguno de los frascos. Habíamos olvidado eso de los frascos. En ese caso, deberíamos ir a chequear a ver si alguna de las estatuillas brilla. Ah, cierto. Pero vamos a tener que esperar que se mueva. O lo queremos cruzar. O pueden ir ustedes por el agua. Por el agua. Completamente sutil tirarse ahora al agua. Sí. Son Grunts. Son Grunts. Mientras que nos saltemos adelante de él, no creo que debería haber problemas. Pueden decir, oh, miren, hay agua. Sí. Quiero tirar. Es un gran plan. No digo que no. Es terrible. Vamos. Sí. ¿Y vos, Hayden? Pero en este mismo lugar donde estoy. Okay. Fíjense en si brilla y si no brilla, vuelvan de la misma manera y vamos a ver a los otros barcos. ¿Qué tan lejos nos podés hablar con eso en la cabeza que vos haces? Tengo que verlos y bajo el agua no los puedo ver. Bueno. Cualquier cosa pueden decir algo en Grun y lo voy a entender. No sé si lo voy a poder responder, pero lo voy a entender. Okay. ¿Qué hace esa cara de poca fe, Baggins? Me enseñaron ustedes dos. Ok. Ya sé leer expresiones, Grung. Pronuncia lo siguiente. ¿Qué? No entendió nada, Baggins, no entiende. No, no estaba prestando atención. ¿Qué? No hace falta prestar atención. ¿Cómo que no? Sí. No, ustedes no pueden prestar atención a lo que es sutil y no a lo que es sutil. Piensa como si fuese un eructo. Eso me sale bien. Muy bien. Bueno. Tenemos que trabajar con tu pronunciación, Clayden. Claramente. Cuando quieran. Ok. cualquier cosa, grita. Grito. Sí. Sí. Gritan, grun. ¡Ya! ¡Ya! O algo así. ¡Ya! Ok. ¿Cuántas veces volvimos? ¡Estamos perdiendo tiempo! ¡La garganta! ¡Vayan a ver las estatuillas de alguna manera y de alguna manera! ¡Ahora vamos! ¿Pero cómo vamos a irnos si no salimos y ya nos puede alertar o no? Y va a gritar algo, Baggins, ya fue. Si tengo que alertar y corre en riesgo mi vida, algo va a explotar o volar en mil pedazos. No vueles el búho solitario. No, no es solitario. Ah, ok. ¿Cómo hiciste con la gente tampoco, idealmente. O sea que tenés tendencia de prenderle fuego a la gente, pero si podemos. Solo una vez. No quemar a nadie y no matar a ningún perro en este puerto. ¿Vos podés prometer no juntar cosas, Baggins, y herramientas, y ayúdenmens? No. ¡Pero son cosas sutiles! ¿Ah? ¿Por qué prenderle fuego a una persona sutil? ¡Eso no fue útil en ese momento! ¡Claro que no! ¡Yo no maté ningún perro! ¡Estamos perdiendo tiempo, por favor! ¡Tírenos en el agua, los tiros! Ahora te recuerdo, ¿cómo hiciste explotar el barco de Garra de Fuego? ¡Increíble! Bueno, ahora sí, vamos. ¡Ay, Dios! A ver... Quiero ver si entendí su plan. Su plan es pasar de al lado a esta persona, meterse al agua, trepar por el barco y meterse a ver si están las estatuillas están bien. Si no están pero bien. Pero voy. Claro, o sea. Ah, ok. Directo al lado del agua, ellos te pueden tirar por cualquier lado. Ustedes van a ir en algún lado alejado de esta persona a tirarse al agua. Y después trepar al barco, eso es su plan. Y Kaiden va a esperar. Kaiden va a esperar y en pauta de campana. Está bien, fantástico. Bien. Kaiden saca un libro y se pone a chusmear el libro. Empiezan a rodear el puerto. Cuando se separan, ven un poco la escena alrededor de ustedes. Que... Como les dije antes, hay un montón de personas ofreciendo transporte. De hecho, algunos los paran ustedes en el camino que están siguiendo para encontrar algún lugar discreto y zambullirse.
Después hay vendedores y gente que va y viene haciendo su día cotidiano. Eventualmente caminan por una de las orillas, encuentran unas rocas y se tiran al mar. Nadan sin problemas en dirección al nube solitaria. Mientras caen, se quedan solas. No me gustó el énfasis en eso. Lo noté, DM. Lo noté. Veo que han dividido el party. A medida que pasa el tiempo desde que se separan con los Brunks, vos lo dejaste de ver, Kaiden. Notás que esta persona sigue espaldas mirando al nuevo. Cada tanto como que mueve un poco la cabeza o cambia el peso de pie a pie. Pero le seguís viendo el uniforme que tiene. Ustedes llegan abajo del nuevo área, pasando por un montón de muelles y otros barcos. Vieron un montón de peces que van y vienen muy muy en lo profundo. Están debajo del casco del nuevo área sin problemas. Bien, trepamos para subir. Con su... Del lado del mar, no del lado de la gente. Claro. Just in case. ¿Quieren hacerlo sigiloso? Sí, pensá en dos Tom Cruise. Okay. En este momento, Misión Imposible, así como... Hagan una tirada de sigilo. Para arriba en vez de para abajo. Claro. Ay, no. Hagan su tirada de sigilo. Sigilo. Ah, sé lo que tengo. Ah, estoy siempre quiero tirar el... 20. Crítico así, pero pinta. Bien. ¡Ey, Kilpa! Suscribió, gracias. ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Qué genial! Sigamos. Bien. Pregunta, antes que nada. ¿Puedo usar este Super 20 para ayudar a que Baggins no haga ningún ruido raro? Buena pregunta. Empiezan a trepar, sin problemas. Cal sale del agua como si nunca hubiera sido parte de ella. Todo su cuerpo escurre el agua y no hace splash al salir. Buena. Trepa sin problemas. Y vos lo ves a Baggins. Se le está cayendo la llave francesa. La bolsa que tiene de contención está cargando agua y está juntando peso. Y él no se está dando cuenta. Además está agarrando de una parte que está por soltarse del barco. Parece una madera vieja. Así que, apresurándote, empezás a caminar alrededor de Baggins, solucionando todos los problemas que estás generando. Y sube. Me imagino tipo como que, así tipo, medio de destreza, agarra el estileto, agarra la llave, y después le golpetea un poco la bolsa para que le caiga, para que se le desborde el agua. Sí, sí, sí. Lo vas acomodando a medida que vas subiendo. Todo el camino de Baggins, eventualmente hasta la mitad del barco, digamos, es un desastre. Pero ya después, digamos, no hay más complicaciones. Pero están en la cubierta del barco. De espaldas a ustedes, parada sobre el timón, está Yarliana. Parece que no los notó. Dragonborn, compañero. Baggins, podríamos jugar a que... Vida Liliana no nos detecta. Es como una prueba para ella también. ¿No? Sí, también podemos jugar a buscar las cosas que vinimos a buscar. Sí, 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 eso también, eso también. Bueno, vamos, vamos. Y vamos hacia... Sí, sí. ¿Camina nomás? Sí, vamos a caminar. O sea, somos bajitos, no creo que nos vean por sobrecubierta a una persona que está abajo en el puerto. Porque somos bajitos, ¿no? Ah, del puerto te preocupas, ok. Sí. Vos calculás que no. Son chiquititos, además probablemente ustedes quieran ir más agazapados si están tan asustados, digamos, de que lo vean. Algo así. Y están más elevados que la cubierta porque están en la parte del timón y hay barriles y cosas para esconderse. Así que se agachan un poquito... Y pasan por... Empiezan a caminar por al lado de Vidarliana. ¿Por qué estás agarrando la cara? Hay una tirada de salvación. Cal avanza hasta la escalera y se da cuenta que Vayne desapareció. Y instantáneamente escucha un... contra la pared.
girás rápido y está Vidarliana sosteniéndole el cuello de Baggins contra la pared y con el puño cerrado. Y Baggins ve todo esto en primera persona. Ese puño enorme lleno de escamas blanco. Mira, guarda. No. Mala. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo no me avisan estas cosas? ¿Qué van a hacer? Tenemos que chequear un par de cosas y bueno, queríamos... Lo ayuda a levantarse a Baggins. O sea, lo levanta, digamos, no es que ayuda. Baggins está temblando como una hoja. A vos se te hundió la mano en el pecho y en el cuello y todavía está, digamos, sí, sí, levantándose. Soy puro cartílago. Aparte es un escarbadiente. Para, ¿Vidarliana está usando guantes? No. Y tocó mi piel. Bueno. Sí. ¿Cuál es la dificultad del veneno? Trunks están cubiertos de una capa de baba venenosa. Más proficiency, 11. Y constitución. Más constitución. O sea que es 11 más 2 es 13. Bien. Te agarró el cuello y vos le viste, digamos, restos de tu secreción venenosa. Pero se la sacude de la mano sin problema. Avisen a los demás. Sí. Ay, perdón. ¿Avisar qué? Siempre estamos acá. Cuando bajan. Eso tiene sentido. Cuando bajan, Edur está barriendo en la cubierta. De espaldas de ustedes. Me alejo por las dudas. Hola, Edur. ¿Cómo va? Saludos. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Ok. Las... Baggins, ¿dónde estaban las... estas cosas? Cuencos, no me sale el nombre. Estatuas escondidas. ¿Estaban en lo de Monreal? ¿La habitación? No, me las llevé porque... le molestaban. Ah, cierto. ¿Y dónde están? Están escondidas en la bodega. Ah, bueno, vamos. Vamos, bajan a la bodega. En un momento se encuentra la sonrisa que está durmiendo en el rincón. Eventualmente llegan a la bodega. Abren la caja donde tienen todas las estatuitas. Y efectivamente hay una brillando. Tiene un murciélago. Murciélago, ok. Pará, quiero notar eso. Estas estatuillas son cilíndricas, como ya les dije. De una superficie porosa y color clarito. Tiene murciélago brillando con una pálida luz azul. Parece que es esta, Baggins. Sí. ¿Seguirá esperando esta? ¿Se la llevamos? ¿Será él? ¿Supongo? Sí. De última podría ir Kaiden a hablar con él. Kaiden no está en el acá. ¿Cómo hacemos para llevarle la estatuilla? ¿Por el agua? Vamos nosotros. Si pasa algo, le escupimos veneno en la cara, no sé. No le gritamos a Kaiden que se acerque. Suena como un plan. No tenga el tiempo. Al final, el plan de pegarle no fue tan malo. Debo reconocerme. Debo reconocerme a mí mismo. Bueno. Y agarro y pongo el... ¿cómo se llama? La estatuilla en el bolso. En el bolsito. Vamos a entregárselo a nosotros. Bien. Nos vamos. A todo esto, Kaiden. Grupo de borrachos. Diferentes al de ayer. En el puerto. También vestidos con los mismos colores. Verde y dorado. Están como... festejando entre ellos, digamos, el equipo el que alienta. Y te vieron a vos. Y vos los escuchás. Están entre los tres tratando de juntar valor para que alguien se te acerque a hablar. Uf. Puedo ir. ¿Qué? ¿Qué? Las cosas en casa, así que
Todo bien. Ya estoy en la casa. Uy, ese uno. Se te acerca ahí a, tipo, a un paso o dos. Disculpe, señora. Estamos la guardia del puerto. Se para medio derecho, pero se inclina lentamente hacia un costado. Estamos pidiendo los papeles de los barcos y creemos que ese es de usted. Ay, no, ojalá tuviera un barco. Da vuelta. Estoy buscando uno, de hecho. Da vuelta y mira a sus compañeros. Ah. Creo que pueden preguntar por allá, había gente que ofrecía el lugar. Bueno. Gracias. Se acomoda el cinturón por arriba y vuelve con su grupo. No, no me cayó, no cayó. Yo voy a ser otro. Disculpe. Qué pesada que está la cosa. Disculpe. Señora, sombrero. Tengo que decir que somos de la guardia del puerto. Mi compañero creo que se expresó mal. Uh-huh. Y lo que en realidad quería hacer era invitarla a una copa. ¡Lo sabía! Ay, qué lástima, pero no tomo estas horas. Y mira a sus compañeros, sin idea, de nuevo, como el anterior. Karen, la está pasando muy bien. Le brillan los ojos. Se prende una luz en su cara. ¿Y a qué hora toma? Y eso depende de la isla. En esta, la verdad que no. Depende de la gente. Oh, no, no querés saber nada con esta. Está re loca. Y se da vuelta. Sé que no toma con gente de acá. Nos está faltando el respeto. Oh, dice el otro, no. Y mete la mano atrás y saca un cuchillo. Y se te empieza a acercar con el cuchillo en la mano. ¿Qué te pasa con los de acá? Uno de ellos está como... ¿Qué? Y empieza a recular hacia atrás. Tipo, ¿qué nos dijiste a nosotros? Y te empieza a, hostilmente a acercarse con un cuchillo hacia vos. Ok. No le voy a dar tiempo a hacer nada y... Caen se ríe. Caen lanza una carcajada bien de bruja malvada. Y lo que va a hacer es... usar su éxtasis momentáneo... para... congelar al chabón en el tiempo. ¿Cómo? Dale, no hay problema. Ahora el personaje, León, dale, el personaje. Esfuerzo a una criatura a hacer una tirada de salvación de constitución contra mi dificultad. Y a no ser que la tirada de salvación sea exitosa, la criatura queda encerrada en un campo de energía hasta que termine mi próximo turno o hasta que tome daño. Está incapacitada, no tiene velocidad. ¿Tu dificultad cuánto es? Y mi dificultad es... 16. Contanos un poco cómo es. Sí, sí, sí. Kaiden se empieza a reír, lo mira totalmente incrédula. Como, ¿qué le pasa a este? Se remanga. Y él, bueno, él está borracho, no sé qué va a sentir, pero es más o menos, es una sensación parecida al cambio crónico. Pero el frío, en vez de ser dedos que lo envuelven a uno y lo tiran como hacia atrás, el frío lo aprisiona. Y de repente no va a poder respirar, no se va a poder mover. Y todo a su alrededor pierde sonido. Bien. Se estaba acercando con el cuchillo y... un momento cierra la boca y se queda quieto. Vos hiciste tu movimiento cercano y quedó ahí en estasis.
Y mueve los ojitos. Desesperado. En un momento se... Y se le empieza a escurrir vómito por la comisura de los labios. ¡Qué horror! Los dos compañeros salen corriendo. Le saco el cuchillo. Lo saca. Se mira. Tiene unas lagrimitas en los ojos. ¿Sabes? Y ahora vos que me decías, ¿eh? Y se lo mando en la cara. Me la voy a quedar. ¿Te parece? Así no molestas a nadie más. Se te va a ir en un rato. Y me lo guardo. Y mira a ver si vuelven los grooms. Y los grooms efectivamente están volviendo. Ustedes la ven a Kaiden. En primera plana. Con un tipo que está quieto. Ella le está sacando un cuchillo y se lo está revolviendo, metiendo así en la cara. De frente a ustedes, a Stephen. Con las manos atrás. Mirándolo a barco. Bueno, deberíamos acercarnos, ¿no? Hablar con el Stephen. Ok. Podemos hablar en Grog en vez de hablar raro en común. En el medio. ¡Sigilo! ¡No entre nosotros! ¡Ah! Perdón, perdón. Okay. Vamos. Bien. ¿Cerca a? El señor Tifling. Bien. Ustedes recuerdan, tenía botas altas, un traje con que parecía un uniforme que se abrochaba de costado y tenía medallitas. Uh-huh. De cerca se dan cuenta que es una Tifling. Ajá. Uh-huh. Y los voy a acercarse. Hola. Hola. Yo soy Cal. Él es Baggins. Con gusto. Noté que estabas viendo nuestro barco. ¿Mm? ¿Estabas buscando algo en especial? Sí. ¿Un viaje quizás? Digo. No. ¿Hacen viajes? Puede ser. Estoy interesada en muchas cosas. Sí, hacemos viajes. En este momento todavía no designamos la localización, pero sí, solemos hacer viajes. Tenemos un excelente trato, hacemos muy buenas comidas y es todo muy cómodo. ¿Es alguno de ustedes? Incluso podemos darle una cama. Oh, una cama. Cama. Uh-huh. Tengo unas preguntitas antes de aceptar un trato así. Tengo que admitir. La cama fue bastante importante a la hora de tomar la decisión de ir donde viajo, porque no todos los barcos son cama, ¿viste? Y señala uno así medio en silencio. En ese barco hay tipo un Dragonborn invitando gente así a venir a entrar. ¿Ustedes vienen del sur? Hemos estado en muchos puntos cardinales, sí. Sí, pero ahora precisamente vienen del sur, ¿verdad? ¿Y van hacia el norte? No recuerdo, venimos del suroeste. ¡Oh! Y... No específicamente del sur. Interesante. Interesante. ¿Y qué puerto recorrieron? Ay, eso no lo sé, yo no soy el capitán del barco. Oh. Eso me tendría que hablar con el capitán o la navegante. ¿Me podrían presentar a alguno de ellos? En este momento no están ninguna de las dos. ¿Sí o no? O sea, sí, te lo podemos presentar, pero en este momento están? No están. Ah. ¿Su nombre, señorita? Freely, pero me pueden decir Free, la condesa del lugar. Ah, muy bien. Interesante. Bueno. Cuando aparezcan... ¿Cómo es el nombre de su capitán o de la navegante? Sí. Tal vez me los cruce y pueda hablar con ellos. ¿Son también grunks? No. Oh. No. Es una tripulación, digamos, heterogénea. Mixta, sí. Mixta. ¿Y los nombres? Sarpien.
Yo soy Baggins, el Skull. Ah, bueno, mucho gusto. Pero, de su capitán o de la navegante, si puedo hablar. Ramel y Daika. Okay, Daika. Daika. Bueno. Perdón, no sé hablar común. Quizás me esté confundiendo de nombre. Hace una tirada de persuasión. Bueno, de deception. Engañar. No sé hablar como. Se puede hablar en todos los pretéritos. Sí, después de configurar todos los verbos posibles. Lo empezás a decir. Y, o sea, confiado en que te va a creer. La expresión de ella no cambia. Oh, bueno. Y se dirige a Baggins. ¿Sabes que tu amigo no se expresa bien en este idioma? ¿Podrías vos decir los nombres del capitán o de la navegante? Le miro fijamente la cara. Yo siento que esta persona está... tiene malas intenciones para con nosotros. O sea, tiene como, no sé, una mirada traidora o algo así. Tira insight, la perspicacia. Tus ojos ¡momento! Son... tengo un punto de inspiración. Y lo puedo usar. Y lo voy a usar. Bueno, bórratelo. Un punto de inspiración para esto. Que... bueno, pero en algún momento lo tengo que gastar. Así después me puedes dar más. Un punto. Era... con... perspicacia. Para... perspicacia. Ajá, tengo más 4. Así que es un 14 en total. Bien. Los ojos de ella, como, no, como bien sabemos, los tiefling no tienen pupilas, así que son dos ojos vacíos, azules oscuros. Pero podés leerle la expresión del resto de la cara. Está sonriendo, está interesada en ustedes, le prestó atención a lo que dijo Cal y te está prestando atención a vos. No parece tener ninguna mala intención, está sola. Así que alguien, una condesa, tal vez vendría con los guardias al puerto. Bien. Ok. Base a toda esta información que tengo así de mirarla fijamente. O sea, yo estoy parado frente a ella, me corro un poco para el costado y grito en grung: ¡Navegante! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Está ahí! Se da vuelta. Yo los escucho claramente. Y los veo también, ¿o no? Están hablando con esta tiefling. ¡Keida! ¡Keida! Mientras voy, hago como que me acomodo el sombrero y lo señalo a Baggins. Y le pregunto, mentalmente, ¿todo bien? Atrás mío sigue el chabón. Sí. Chorreando vómito y un poco de lágrima. Y tal vez empezando a asfixiarse en su propio vómito. Tal vez. No me probleme ni más. Bueno, yo... Bain simplemente te mira y dice... Ah, ok. Bueno. Voy, me acerco. Oh, chicos, ¿están acá? ¡Sí! Algo re divertido, no saben. Y... me imagino que sí. ¿Y quién los acompaña? Ah, oh, esta es la muy distinguida Condesa Free. Ah. Uh-huh. La saludo en Infernal. Un saludo típico Infernal. La Condesa un gusto, interesada te responde en común. La Condesa quería saber los puertos que hemos recorrido. Y como vos sos la navegante y sabes más sobre estas cosas, creí que era más apropiado que vos sabes que yo que soy solo el carpintero del barco. Ah, me parece interesante. ¿Planea usted, señorita Free, sumarse a nuestra tripulación? ¿Quiere viajar quizás con nosotros? Pues sí, viajar es de mis intereses.
Genial. Pero antes me gustaría tener esta charla, si puede estar con usted. Tiene que ser en privado. Compañeros pueden participar, tal vez. No sé si señor acá va a estar del todo atento a la charla. Al parecer no habla bien. Kaiden lo mira como... Claro. Trata de doblar los ojos lo más posible. El ojo. Está desorbitado, así que no entiende nada. Le sale bien, Kaiden. Intenta no mirarlo mucho para no perder la concentración y reírse. Pero vuelve. Ah, ¿y qué es exactamente lo que necesitaba charlar con nosotros? Supongo que los precios, también hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde quiere dirigirse. Sí, podríamos ir a charlar a un lugar más cómodo que tal vez el experto y que huela un poquito mejor, ¿no? Sí, ¿tiene alguna sugerencia? No sé si ya conoce Innsmore. Pues sí, claro que sí. Podemos ir a mi oficina. ¿Queda lejos? No, para nada. ¿Más o menos a unos minutos de por acá? Tal vez menos. Ah, bueno, es un pueblo chico. Sí, lo notamos. En ese caso, Kaiden los mira a los Bruns como... Creo que podemos ir. Sí. ¿Su capitán? ¿Capitán tal vez nos quiera acompañar? ¿Capitán no está disponible en este momento como le había comentado antes? Bien. Confío en que las palabras del navegante van a ser las correctas. Uh-huh. Sí, por supuesto. Por favor. Da vuelta y empieza a caminar. Así, me imagino. Sí. Y voy prestándole mucha atención, como a los más mínimos detalles. Pasamos al lado del chabón, sigue ahí congelado. Pasan al lado del chabón. Ella lo ignora completamente. Y camina efectivamente como si fuera dueña del lugar, porque tal vez lo sea. Las personas le esquivan la mirada o se alejan de ella cuando pasa. Algunas hacen señas de respeto y demás. Ella no devuelve ningún tipo de atención a nadie. Camina derecho hacia donde tiene. Mientras vamos caminando, yo me voy a poner a cantar en Grung, pero en realidad voy a estar hablando, solamente que lo disfrazo como un canto. ¿Ok? Ok. Dale, dale. No, le estoy diciendo. Querido navegante, no sé si esta mujer es confiable. Tenemos una estatua que está brillando de murciélago. Tal vez está buscando, tal vez no quiera matar. Confío en tus criterios, querido navegante. ¡Puenteo, Baggins! ¡Para! ¡Ponte de peación de nuevo! Está muy bien. Estuvo muy bien. ¡Querido navegante! ¡Te voy a grabarme esa canción! ¡Y la voy a poner de reino! Ese va a ser el sneak peek que viene. ¡Ay, por favor! Sí, sí. Bien. Ay, no, estallo, bueno. Algo, además del mensaje escondido entre la música Grun, en el pueblo entero empiezan a escuchar más ranas. What the? Las ranas del lugar, todas empiezan, empiezan todas a correr. Ay, no me muero de amor. Y se queda como escuchando. No, las ranas no están diciendo nada. No, ah, okay. Pero las siente claramente, las escucha. Sí, no sí, dicen sí. Nada en Grun. Y no sabía que podían hacer eso. Se pone entre Baggins y Cal y señala a Baggins primero y le va a decir: comprueben. Sí, la estatuilla sigue brillando. Capaz que si nos alejamos de la verdadera persona que lo tiene que tener, sabemos que no tenemos que ir con ella. Baggins lo mira fijamente acá. Está por fijar. Justo se da vuelta la Tifling y le dice: por favor, y abre la puerta. Sí, ¿a dónde?
Adelante de ustedes hay un edificio muy muy bonito, diferente a los que ven en el puerto. Está cerca igual, se escuchan los barcos en la distancia y las gaviotas. Pero este no tiene los techos rotos, tiene todas las ventanas. Tiene una puerta muy decorada. Ok. Kaiden se saca la capa, se da la vuelta y la sacude como para darle un segundo a Cal para que mire. Como esto está lleno de tierra y sucio. Y se la vuelve a poner todo lento y ceremonioso. No sé si Cal llegó a ver algo, pero quizás. Bien. Les abrió la puerta de ella. Pasan. Después, sí, después de que hago todo eso, voy dando un paso, pero quiero ver si Cal vio algo. Claro, eso. Si brillaba la estatuilla. Ah. La viste, sí, rápidamente. Y parece que brilla todavía, sí. Entran a la oficina. El sol está fuerte, brilla. Sí. ¿Qué es eso de predicción de inspiración? Idea. Ah, una votación. Pero re cool, gracias por hacerla. Sí, obvio. ¿Tú qué? Yo no puedo votar. Uy, porque soy mod. Canté mi voto, no. Ah. Ahí va. Bien. Entran a la oficina. Como verán, está toda muy ordenada. Siente olor a perfume casi en el aire, dulce de flores, diferentes flores, como que están todas concentradas en algo y se pusieron a quemar. Ella se sienta en su silla y los invita a acomodarse como quieran. Me siento en una de las sillas. Yo también, trepo tal vez. Me siento en un silloncito que está ahí por ahí. Bueno, pero estén, ¿cómo quieren algo para tomar? ¿Tiene café? No. No, yo estoy bien, muchas ¿tales? Gracias. No, gracias. Bien, como les decía, me interesa saber puertos recorridos. Y se inclina un poco. He notado que tiene guantes largos, o sea, más o menos la mitad del antebrazo que se saca. Son blancos. Ok. Kaiden se inclina hacia el escritorio y mira así como distraída. Analizando qué linda es la habitación, distraída. Y vuelve a mirarla. Podemos hablar de eso. Una vez que firmemos el contrato para que viaje con nosotros. Como sabrá, seguro ya es confidencial el viaje y la ruta que ha llevado cada uno de los barcos, en el caso del nuestro también, para proteger nuestros bienes. Oh. ¿Ah? ¿El contrato para firmar? Oh, genial. Antes deberíamos arreglar cuál es su destino, cuánto tiempo planea estar con nosotros, si tiene alguna preferencia de comida o no. ¿Tienen el papel acá? No, claro que no lo tenemos. De haber sabido que iba a firmarlo ya, lo hubiéramos traído. Bueno. ¿Está molesta? Tira perspicacia si querés. ¿Por qué? Tuve que reiniciar Dadiños. No sé si esto se va a ver. Yo lo escuché. ¿Se vio? Tira de nuevo, a ver. Yo lo un vi. Un 9. Sí. Un 9. Okay. Sí. Bueno. Un 9 y esto es perspicacia. Perspicacia.
Un 14. Bien. Hay un tono de desprecio. Ya, algo ahí. Cayó bien. Bueno, ya que no tenemos trato, mandar a alguno de a buscarlo mientras seguimos a conversar. Ocupamos el tiempo que hayamos dispuesto acá. Es que no, el contrato debería ser firmado por el capitán también y presenciar este tipo de... Pero dijeron que el capitán no estaba disponible. Por supuesto, ahora. ¿Qué pensaron que iba a pasar si veníamos acá? Cállense cómodo un poco ahí. No pensamos que iba a aceptar ya mismo viajar con nosotros sin saber antes las condiciones. En el muelle nos dijo que ya mismo quería hacerlo. Y en el muelle, parece de verdad confundida. En el muelle habíamos dicho que me iban a contar sobre el viaje también que tienen ustedes para resolver las situaciones de viaje. Así que les pregunto una vez más. Bueno, o primera vez. ¿Cuál fue el último puerto que recorrieron? Empecemos por ahí. Fue uno de los puertos que está al sur, pero bueno, ya le expliqué que... ¿Es tal vez Suret? Informaciones... ¿Es tal vez Suret ese puerto? No, era más adelante. ¿La tirada de engaño? Ay, shit. Ok, y esto es... 19. Más adelante. ¿Cuál? No recuerdo el nombre. No sé si ha estado en la zona, pero son puertos bastante pequeños y... poco agradables. Extraño. Pero, disculpe, señorita Free, porque veo que está un poco frustrada y la verdad es que nosotros lo que queremos y siempre pretendemos es ayudar. Sobre todo a la gente que va a ser nuestra compañera de viaje. ¿Qué es exactamente lo que necesita? ¿Necesita quizás... algún tipo de artículo que se consigue en alguno de los puertos del sur? ¿O quieres viajar hacia alguno de los puertos del sur? Pero nosotros nos dirigimos hacia otro lado. Quiero viajar al norte. Tengo entendido que ustedes viajan al norte. Uh-huh. Y vienen del sur. Quiero saber qué puertos recorrieron. Y salimos de El Crisol. Y después estuvimos recorriendo varios otros puertos de entre la ruta que hay desde el Crisol hacia acá. Y ¿cuáles fueron esos puertos? Fueron varios puertos. Bueno, ¿cuál fue el primero? ¿El Crisol? El Crisol. Ese fue... Bien, bien. ¿Oh? Me acomodo un poco en el Caído, se acomodó un poco por atrás. Disculpe, pero yo ya le había mencionado que en caso de que quiera tener toda la ruta comercial que tuvimos, es confidencial y que solo se le puede compartir a la tripulación. Si quiere firmar el contrato en este preciso momento, podemos ir a hablar con el capitán. Claro, cuando sí. Se encuentra disponible. Se levanta. Vamos. De paso, vamos a revisar los papeles del barco. ¿Qué necesita revisar de los papeles del barco? Disculpame, ¿estás dándome mi trabajo? Sí, porque... ¿Qué? No sé, quizás es la primera vez que alguien le pregunta, pero yo es la primera vez que llego a Innsmouth y no la conozco. Este juego es muy divertido, pero creo que las dos jugamos muy bien. ¿Podemos dejar esta charada? Tal vez... Entonces estás jugando un juego. Señala... Eso ya cambia las cosas. Señala acá, tal vez... Él no está captando todo. Pero claramente hay algo que ustedes están escondiendo. Y voy a revisar el barco con todo el peso de la ley. Mientras tanto, ustedes pueden ir preparando el contrato y avisando al capitán que va a tener una situación en su manos, ¿no? Se levanta. Sale de la oficina. Deja la puerta abierta. Kaiden no sale todavía. Y mira que hay en el escritorio. En el escritorio de papeles. En algún lado dice patentes de curso. A ver.
Vamos a ver, tal vez no. Ah, dale. Me qué conveniente. Sí. No hay nada, entonces, así, mientras disimuladamente se vuelve a agitar la capa. Sí, no ve nada, nada de valor, nada interesante. Ah, de valor puede ser. La tinta. No, bueno, de valor en este momento para mí Ah. es una patente. Ah, claro. Unos minutos más tarde, llegan unos guardias. Oh, parece que vamos a tener escolta. Se paran los dos guardias, sí. Puerta. ¿Qué son los guardias y cómo están vestidos? Tienen una armadura, tipo una coraza. Uh-huh. Casquito que les deja ver la cara, son humanos. Uh-huh. Tienen una lanza, un escudito y una espada en el... Y es la primera vez que vemos guardias, ¿no? Sí. Ok. Bueno. Caen señala a Cal. Disimuladamente, ¿no? Claramente los están buscando por el ataque al embajador. Y quieren saber si vinimos de Suret, porque lo dijo ella. Y le digo lo mismo, pum, rápido a Baggins mientras voy caminando elegantemente, despacito hacia la entrada. Ok. En la puerta te encontrás con la condesa. ¿A dónde íbamos? Al barco. ¿Barco? Sí. Okay. Cal, ¿querés adelantarte mientras caminamos con Free y con Baggins para no. avisarle a la tripulación? No tiene sí. que darles nada, no hace falta. Sí, hay que avisarle, como les dijimos, nuestro capitán hay no que avisarle estaba a en nadie. Este momento. Está bien. Podemos ir caminando. Vamos. Empiezan a caminar. Una vez más. Cruzando el puerto. De nuevo, la gente se le aleja y ahora que hay guardias, se despeja la calle. Llegan al barco. Ella camina derecho y se manda arriba del nube solitaria. Los guardias atrás de ella. Yo la miro así como... Y los mira acá. Yo la base como que está todo bien. Parece que vamos a tener compañera de viaje, Dur. Ah. Voy a ir a hablar con Manrel. ¿Ah? Y sigue. Voy a la puerta y golpeo. ¿Quién es? Manrel, tenemos una posible pasajera. Le comentamos que... Tenías tus propias cuestiones para estar apartado, pero bueno, parece que está bastante emocionada por viajar con nosotros al norte y firmar el contrato de pasajero. Ahí voy. Pues no digan que no salgo de mi habitación. Uh-huh. Y un rato después se escucha unos golpecitos de adentro y Manrel abre la puerta. Está más prolijo que la última vez. Bañó, uh-huh. Se limpió un poco la ropa y está todavía... saltando en la sillita. Y la mira. Soy el capitán Manrel. Kaiden aprovecha para tocarse el pelo, señalarlo a Manrel y decirle, Manrel, con mensaje, estamos en problemas. Creo que nos están buscando de Suret. Soy Kaiden, Manrel, disimula un poco. Ay, cómo me duele el cuello. Y quiere investigar el barco y chequear nuestros papeles. Con los Grunts intentamos hacer todo lo posible por sacarnos de encima. Al parecer es una persona pesada, Davinsmore, y bastante maleducada, si me lo preguntas. ¿Quién? Cara, ayúdame. Vamos a hablar en la cubierta. Vamos. Lo cargo. No, la silla acá. Ah. Oh, perdón. Yo. La condesa le indica a los guardias que esperen en el puerto y se queda sola con usted. Se sienta frente al capitán en otra silla. Yo les quiero preguntar qué es
¿Qué puertos recorrieron antes de llegar acá? ¿No? ¿Joder? Salimos. Kaiden lo señala y le dice: solo le dije que salimos del crisol y que paramos en un puerto más adelante de Suret, porque los tripulantes son los únicos que saben el curso. Parece muy insistente. La condesa está mirando a Kaiden. ¿Podés dejar de hacer eso? Ay, no, es un tic molesto que tengo. Kaiden se ha vuelto. Bien. ¿Qué voy a decir? Al parecer, el culto de ustedes es privado. Respeto, me parece bien. Yo necesito saber qué puertos recorrieron. Y les vengo a ofrecer este trato. Yo quiero viajar al norte, ustedes viajan al norte, les voy a pagar bien, me ofrecieron una cama. Y no voy a revisar los papeles durante el transcurso del viaje. Además, conmigo encima del barco no hace falta que les pidan papeles. Yo soy considerada persona de gran importancia para el reino de Silamor, así que estaríamos bajo la protección del reino. A cambio de esto, nuevo para todos, necesito saber qué puertos recorrieron. Bueno, dice Manre, salimos de Crisol, fuimos a, no, ¿cómo era? A Isla Reino, después de ese, ¿cómo se llama el otro? Nos mira todo. De las frutas. ¿Te acuerdan cuando? Era uno de las frutas, sí, sí. Lo comimos de gusano. Caían seguido de vuelta. Ah, tengo un mapa, le dice Manrel. Lo saca de su chaleco, lo desenvuelve. Lo escuché. Lo abre así. Bueno, salimos de acá del Crisol. Dice, vamos a detenernos ahí. ¿Hay alguna noticia interesante del Crisol? Oh, le voy a ser sincera. Estamos en un lugar bastante... ¿Por qué se mueve el mapa? Es una ilusión óptica. Sí. Tiene magia. Es una ilusión óptica. Bien, va. Es como cuando uno mira un cuadro y piensa que los ojos lo están siguiendo. Es algo así. Eso. Eso para mí es magia. Sí. Se golpeó mucho la cabeza durante el entrenamiento. No importa, como les decía. El pueblo de Innsmouth, si bien es un pequeño pueblo orgulloso de Innsmouth, con una cantidad grande de recursos, está un poco alejado de la sociedad y lo gustaría a mí, noticias del mundo exterior. Ustedes, ustedes son el único barco que viene del sur en esta temporada de los juegos. ¿Qué? Entonces, yo estoy sintiendo que me estoy perdiendo noticias o sucesos importantes de esta parte del mundo y me gustaría saber cuáles son. Estoy segurísima que en los viajes de ustedes encontré muchas cosas y me gustaría escuchar esa historia. Me gustaría saber qué, a qué lugar fueron, qué pasó ahí un poquito. ¿Entienden? No hacía falta nada más. Yo no estaba pidiendo nada. Solo un poco la historia de su culto. Liberamos a una panadería de la sí. Del perjuicio que estaba sufriendo. ¿En sí, dónde? La dueña de la panadería estaba siendo atacada. No me acuerdo el nombre. Acá dice Manrel. Señala la escuela de magia Arilia. ¿Qué más? Y ahora uno de los mozos de la panadería está trabajando acá en el barco con nosotros. Saca una libretita. Un pequeño lápiz. Eso.
que eso fue lo más interesante que tuvimos en todo el recorrido. Sí. Bien, la tirada de engañar. Tengo un 1. ¿Por qué tengo tan poca carisma? ¿Por qué soy tan feo? Seis. Ok, no, puedo intervenir. ¿Sí? Kaiden se dio vuelta porque estaba escuchando todo el discurso de Dines y lo ve y dice: fuck. Eso es demoníaco. Se estira, hace sonar los dedos y tira cambio crónico. Ay. Ah, bien. Me encanta cuando eso pasa. Estamos bien. Caído, lo va a hacer de nuevo. Lo único malo que podemos hacer es que salga un 1. ¿Qué puede ser peor? Promedio, un 9 en total. Y ves cómo la mirada de ella te recorre diferentes partes de tu cara y de tus hombros y de tu cuerpo. Te recorre un poco la ropa. Dice: pues se vuelve a Cal. ¿A dónde fueron después? ¿Qué pasó? Creo... después... habíamos ido a un lugar donde ayudamos a la hermana de Manrel. ¿Dónde está tu hermana? Acá. Y señala a Surel. Sí. La hermana trabaja en la panadería, ¿qué le dije? No, claro. La panadería está acá, dice Manrel. Y estaba acá y la fuimos a ayudar. Claro, sí, y la fuimos a ayudar ahí, exactamente. ¿Y qué más hicimos? Tengo una idea. Siento que hay... estamos en un ambiente muy tenso. Deberíamos relajarnos un poquito. Tal vez ustedes se sienten amenazados por mi presencia y mi enorme cantidad de poder. Los veo en sus rostros. Pero déjenme ofrecerles algo a cambio. ¿Firmar para ser parte de la tripulación hacia su viaje que quiere hacer el norte, quizás? Oh, sí, denme ese contrato ya. No... ¿dónde está? Dáselo, Manrel. Manrel. Lo que firmamos todos. Y eso lo firmamos todos, Manrel. Edur, trae el papel que firmamos todos. Sí, señor. Okay. Déjenme ofrecerles oro. Realmente les viene bien. ¿Oro? ¿Para qué? A cambio de información, mujer. ¿Qué más quiere que le digamos si le acabamos de decir todo, mujer? No, ¿cuándo estuvieron en Sur? ¿Cuánto tiempo, más o menos? Creo que fue hace mucho. Muchísimo. ¿4 meses? Quizás 4 meses, sí. Tuvimos una tormenta en el medio también, así que, no sé. Quizás hay que sumarle una semana más y 2 horas con 54 minutos, quizás. ¿No te la voy a engañar? Y eso es... ahí va. Más titos dados. 23. Entiendo perfectamente en la situación que están.
Bien. Pero estuvieron en el crisol. Probablemente con grandes magnates de ahí. Salir del crisol no es barato. Probablemente hicieron algún negocio con alguno de ellos. Mira, lo único que sé es que en el crisol la cosa de más valor que vi, y no puedo expresar lo importante que eso fue en mi vida, fue una jaula que era tan pero tan perfecta. Todos tenemos hobbies diferentes. Todos nos interesan cosas. Entiendo que los tiflings de Siramur tenemos una reputación, tal vez. Bueno, no. Creo que se está adjudicando demasiados títulos y está dando demasiadas vueltas. Y luego nos dice a nosotros que damos muchas vueltas. Yo le estoy pidiendo información. ¿Qué pasó en Suret? Pero primero pregunta del crisol, ¿quiere? Y después pregunta del Suret. Creo que hay algo específico que quiere. Y si es algo específico lo que quiere, pregúntelo y deje por favor dar vueltas. Porque ya le dijimos, estuvimos hace 5 meses, una semana. Y la semana. Y 54 minutos. Debe tener la persuasión esta vez. Ahí está, es más fácil uno, no, la puta madre. ¿Percepción era? Persuasión. Ah, persuasión. Oh. Esto es 13. Bueno, es decir, voy a dar un poco más de información así terminamos esta. Como les dije, estamos en un lugar aislado que no recibe mucho. Y algo sucedió en Suret que movilizó a diferentes partes de la nobleza de Siramur. Y yo me estoy quedando afuera. Entonces necesito saber qué es. Seguir mi carrera política, que no le influye en nada. Pero nosotros somos simples mercaderes, no sabemos qué es lo que está haciendo la nobleza. Exacto, eso es muy extraño. Pero algo pasó en Siramur. Ustedes probablemente estaban ahí, seguramente estaban ahí. A Siramur acabamos de llegar. Oh, perdón. Estaban ahí. ¿Algo como qué? Hace 5 meses no pasó algo nada. ¿Algo con el...? ¿Un dragón? ¿Embajador? Sí, el mira. Embajador... Si no pasó adentro de una taberna, probablemente no nos enteramos. Uh-huh. ¿Y qué hizo el embajador? ¿Firmó un contrato? Bien. Bueno, gracias. Entiendo, la gente muy privada y que estén asustados. Voy a retirar. Pero... entiendo. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué pasó con el embajador de Suret? Siguen mintiendo, todos ¿murió siguen el mintiendo. ¿Embajador de Suret? Pero un momento, ¿murió el embajador? ¿Sigue vivo? Yo no vi ningún funeral mientras estuve en Suret. Ay. No, pero como lo pregunta, parece como si estuviese muerto. No, y también parece, no sé, que no tiene mucha relación con su familia. Para preguntarle directamente a ellos. Pero parece que usted es... ¿Será realmente una condesa? Creo que sí, porque tenía guardias y siguen ahí abajo. Pero no sé qué tipo. Pero tal vez están alquilados. Bien. Nosotros también alquilamos. Dice Baggins con muy poco sigilo realmente. Como les dije, me retiro. Muchas gracias. Ok. Se baja. Saludos. Edur nunca volvió con el fucking papel. No, debe estar buscándolo, no sabe qué está buscando. ¡Manrel! ¿Dónde están esos malditos contratos? ¿Cuáles? Todos firmamos un contrato para subir acá, no te quedó más ningún papel. ¿Tú? ¡No! ¡Sí!
Yo no le hice firmar nada para subir acá. Sí. Ay, 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 ay. Sí, nos hiciste firmar un contrato. Tal vez estabas emocionado con los contratos en ese momento, quién sabe lo que estabas pensando, pero tuvimos que firmar un contrato cuando... No recuerdo el contrato que firmamos con el gnomo. Hablando de papeles. Me paralizó los recuerdos. Hablando de papeles. Kaiden agarra el mapa, lo enrolla y se lo pone abajo el brazo. ¿Cómo vas a mostrarle esto a cualquiera? La condesa, no es cualquiera. Es una cualquiera que nos robó información y no la pagó. No le dimos nada, ¿no? Manrel, le diste todo. ¿Estamos escapando de la de la ley? Manrel, estamos siempre en problemas. Estamos escapando de la ley. Sí, y no estamos escapando de la en ley. Buenos términos, con la realeza, sin amor. Entonces, los somos piratas. Están tratando de declararle la guerra a los Grungs. Y nosotros lo sabemos, y vos lo sabes, porque le das información a una cifra. ¡Oh no! ¡Mi hermana estaba acá! ¡Y nosotros fuimos acá! ¿Qué es eso, Manrel? ¿Para qué te digo las cosas? ¡Oh! También me dijeron que... me anime un poco, estaba tratando de estar animado y... ¡Para eso estar animado y mentir! Bueno. Exacto. ¿Para? ¿Consiguieron gente para que nos vayamos? ¿Nos quedamos un rato más? Podríamos descansar un poco. ¿Descansar de qué? ¿Conseguimos gente? Y viene... pues sale Dur de la... de Manrel. Son de papeles en la mano. No sé cuál era. Sí. No, Edur, se ve que no hay ninguno. ¿Guardo? Sí. ¿Dónde estaban? Da vuelta. Sí. Y se vuelve a meter en el camarote del capitán. Bien. Yo creo que pasajeros son fáciles de conseguir. Pero... me sorprende que... Free no haya pedido la estatuilla como todo el mundo lo hizo. Quizá no. No sé por qué. No lo sé. Preguntó en un momento algo del crisol y no fue en el crisol que hicimos ningún pacto con nadie. No, no tengo idea. Quería saber todo. No, fue en Isla Reino, Manrel. Pero Isla Reino es un barrio de crisol. Sí, bueno, pero no es lo mismo. Bueno, pues. Para vos no es lo mismo porque estoy de ahí. Uh-huh. Para el resto no. Es como Rosario y Santa Fe, ¿viste? No es lo mismo. Claro, Rosario es Rosario. La provincia de Santa Fe está completamente alejada de la provincia de Rosario. Verdadera capital de Argentina. Está haciendo propaganda. Ay. En fin. No sé. ¿Y ahora la estatuilla sigue brillando? A ver. Sí. ¿Sigue brillando? Sí. Sigue brillando. Entonces... tenemos que entregarla acá. Entonces suerte que no se la dimos a ella. Uh-huh. ¿Qué? Mujer insoportable. ¿Tal vez sabía que teníamos las estatuillas? Yo creo que por la específica pregunta e insistencia que tenían Suret. ¿Y si hicimos tratos? ¿En el crisol? Sí, eso fue extraño. Ya sabe claramente todo lo que quería preguntarnos. No sé qué esperaba. ¿Y vieron cómo la ignoraba todo el resto del muelle? Sí. ¿Cómo que? ¿Tenían miedo o algo así? ¡Ay! Le encantó decir eso, que todo el mundo le tenía miedo. ¡Oh! Sí. Que ¡ah! ¡Mi poder! Y ya sé que tienen miedo. Ya sé, se los veo en sus caras. ¡Ah! Cálmense que tienen miedo. Miedo, miedo, miedo. Bueno. Kaiden, si no lo recuerdo, yo te vi no hace ni una hora haciendo exactamente lo mismo con una persona en el puerto. ¿Vos tenías un cuchillo? Fue en defensa propia. Eran tres tipos contra mí. Estaban borrachos. Lo congelé yo. ¿Cómo no vamos a estar corriendo? ¿Estás bien?
Claro, está bien, la próxima tengo que dejar que se me acerque cualquiera. No, 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 ¿estás bien? Es mi pregunta, ¿estás bien? ¿Hicieron algo? Sí. ¿Querés que vayamos todos? No, Manrel, gracias por preguntar. Hubiera sido bueno que preguntaran eso desde el principio. No, 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 está todo bajo control. Espero que se haya congelado, no estoy segura cuánto tiempo dura eso, pero... Supongo que está bien, supongo. Y Kaylin se queda como... Para futuras referencias. ¿Mm? Lo de congelar suena muy divertido. Raro, creo que va a ser mejor si los electrocutas. ¿Quieren que se les muestre? No, no, no. Creo que es mejor prenderle fuego vivo. Vamos a hacer una demostración. Y es más común. Es totalmente accidental. Y es más común que hay. O sea, en comparación. ¿Cómo prendes fuego a una persona de forma accidental? ¿Cómo la congelas? Es que no es exactamente hielo, sino encapsular el tiempo alrededor de esa persona. ¿Puedo hacer una demostración si alguien se ofrece? No, está bien. No, gracias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que conseguir gente. Tenemos que conseguir dinero, necesito 200 monedas de oro. Eso era donde íbamos a hacer dinero. Para comprar herramientas. Para poderte hacer tus piernas y pasar todo lo que tiene que hacer en el barco. Exacto. Quiero echar una máquina de café. Además, bueno. No tenemos 200. No. Pero podemos conseguir, solamente necesitamos encontrar el mercado negro. ¿Dónde está? Y vamos a ir a eso. Son los otros barcos. Necesitamos encontrar un barco que esté yendo a Soledad, así puedo vender las llaves de la prisión. Ah, con razón, no. Todos. ¡Manre, ya estamos! Entramos a una prisión para rescatar a tu hermana. ¿Por qué te sorprendes de todas estas cosas? No me acuerdo. ¡Pues estabas ahí! ¿Sabía que teníamos las llaves de la prisión? Pensé que nos habíamos ido nomás. No, nos pasaron muchas cosas. ¿Cómo vendes eso? Liberamos a un prisionero muy peligroso de ahí. ¿Por qué te preocupan las llaves? ¡Las llaves son peligrosas! ¡Matamos a los perros de los guardias de seguridad! ¡Y a guardias de seguridad! ¡Y te preocupas por las llaves! ¡Pipo! Bueno. Mira el resto de la tripulación, a duras sonrisas y Virlena. ¿Cuáles son sus caras? Quiero saber qué están pensando de todo esto. Sonrisas no está. Es... ¡Oh! Y Arena está ahí mirando, atenta a todo, pero sin, igual sin que expresión. Siempre, no dice nada, pero esta mujer. Y Edur se le lee en la cara, claramente. Como considerando. Cuestionándose realmente. La decisión que tomó en un principio. De dejar de su vida trabajando en un café, en una isla perdida o salir en un barco. Bueno, ya es tarde, Edur. Perdón. No somos piratas. No, somos marineros. Marineros. Que tuvieron mucha mala suerte y muchas malas decisiones. Vos nos ves secuestrando gente, asaltando islas, cañonando otros barcos, vendiendo esclavos, vendiendo bienes robados y con bandera pirata. Pero tampoco nos veía Eso fue un caso excepcional, intercambiar a la hermana de una persona por este criminal. Bueno, dice Manuel. Dejemos el pasado lejos donde no nos puede alcanzar. ¿De dónde sacamos esas 200 monedas? ¿Cuál es su plan? ¡Vendan las llaves! ¡Vayan y vendan las llaves! Necesito sonrisas antes, porque él me había dicho que podía vender fácilmente estas joyas. Y antes quiero que las examine. Está. ¿Vas a buscar a Sonrisa? Está durmiendo. ¿Lo vas a despertar? Pobre Dudo. Se va. El che pibe. Sí. Un rato más tarde vuelve. Con Sonrisa. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Abre la boca y se le ven los pocos dientes que tiene. ¿Eh? Estas joyas que habías visto y se las da,
Que habías dicho que más o menos valían 800 monedas de oro. ¿Tenés experiencia vendiéndolas? ¿Podés decirme si tienen algún tipo de inscripción que delate de quién eran? No, pero... A ver, si podemos ir a un joyero. Te las vendo. Creo que haya joyeros. No vimos joyeros. Nos dijeron que el único lugar para vender este tipo de cosas eran los otros barcos. Mira para el otro barco. No va a conseguir 800 monedas. No, pero esperaba por lo menos conseguir 200. Tal vez. ¿300? ¿Pero esto me están pidiendo? ¿Danos experiencia? También tengo ganas. También tenés ganas. A jugar de negocio. Edur, acompáñame. Ok. No aceptes menos de 200. Se baja el barco y se estira. ¿Y vos qué querés, escucha? Del otro lado del barco. Antes después viene corriendo Edur. ¿Quién? Más gente. Me acerco. Acercas. Hay un niño humano. Da 6 o 7 años. Tiene un papel en la mano. Sonrisas de Edur se van. Me acerco. ¿Hola? ¿Sí? A ver. Es el papel y es el papel de... De Jorros. ¿Qué dice? Que le tenés que entregar la estatua. Pero... Ah. Ok. ¿A vos? Ok. Pero... ¿No te la van a robar? ¿Tenés protección? ¿Alguien te va a ayudar a que no te pase nada? Porque esto es muy valioso. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué significa eso? ¿Una mano y un dedo? ¿6? Ok. ¿Y no tienes padres o algo así? ¿Quién te mandó? ¿Nadie? ¿O sea que esto lo vas a usar vos? ¿Puedo ver? ¿Cómo lo usas? Oh. ¿Por qué no? No soy un sapo, soy una rana. Un grum, digo. Bueno. Bueno. Bueno, está bien. Aquí está. Lo agarra y le queda enorme. Yo me agarro el sobrecito y lo guardo. Se va. Bueno. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Muéstrame! ¿Cómo es que haces para leer eso? Mírala. No voy a mirar para allá. Sí, va, no. Voy a mostrarle. Bueno, está bien. ¿Cómo es tu nombre? Y se va corriendo. Siempre me tiene que pasar lo mismo. Subo al barco. Y busco a Kaiden y a Baggins. Están todos en el mismo lugar. Bueno, entregué la estatuilla. Y les muestro la cartita. ¿Quién era? Era un niño que vino a buscar la estatuilla. ¿Un niño? Sí. Wow. Me pareció muy raro. Y sí, además la iba a usar para él. O sea, sabía cómo usar la estatuilla. Le pregunté si me mostraba y me dijo que no, que me tenía miedo. Sí, no. No es algo sutil para preguntar. Bueno, sí. Igual sí, creo que hubiera sido la mejor chance de ver cómo se usa la estatuilla. Mm. Bueno, una estatuilla menos. Sí. Ok. Ahora nos faltaría encontrar tripulantes, viajeros, digo. Uh-huh.
Bueno. Sí, creo que sí. ¿Qué van a hacer? ¿Llevamos gente al campeonato este de no sé qué cosa o seguimos nuestro camino? Podemos intentar vender las llaves primero. Por favor. Sí, cierto. Quiero mis herramientas. Sí, cierto. Vamos ahí. ¿Me escuchan a mí? Sí. Sí. Bien, entonces su plan es ir a los otros barcos a vender las llaves y después buscar tripulación. Sí. Bien. Si quieren, vamos a hacer la pausa acá. Dale. Vale, para, para las personas que nos están viendo, vamos a hacer una pausa de 5 o 10 minutos. Los vamos a dejar con él. Ya volvemos. Pero ya ninguno. Ahí nos escuchan y bien, antes de la pausa, nuestro querido grupo de tripulantes no piratas comillas
Tuvieron unas charlas ahí con la nobleza del lugar. Y decidieron seguir con la misión inicial de ellos, que era conseguir dinero para comprar herramientas. Ahora, se bajaron del barco. Vienen a su alrededor, y como les dije, hay un montón de barcos así, ofreciendo el servicio de transporte. ¿Buscan alguno en particular? ¿Alguno que te llame la atención, Baggins? ¿Ve alguno que parezca que esté yendo a... a Suret? Hay algunos apuntando en dirección hacia el sur, pero están todos quietos, digamos. Eso es lo que están más adentro del lago. Ustedes están en el puerto. Hay otros también. Bueno, necesitamos encontrar uno que esté yendo a Suret. Es lo único que realmente... y que parezca... gente de... baja moralidad. Que tenga cicatrices. Patas de palo. Sí. Claro. Malandrosos. ¿No? Digo, para no tienen patas de palo, de una prisión. Pero a veces se parecen medios malandrosos. Hay que buscar grunts. Eso fue ofensivo. Pero tienes razón. Quizás podemos preguntar o escuchar qué es lo que ofrecen, a ver si sabemos el destino. Y si alguno dice Suret, nos acercamos a ver si están interesados en comprar. Con sigilo. Con sigilo. Con sutileza. Sí, también. Ok. La buena sutileza. Que okay, los mira bueno. Dudosa, pero bueno, sigue al lado de los grumos. Bien, ¿cuál es su plan? ¿Hay alguno que esté gritando o ofreciendo sus servicios o algo así? Hay una gran variedad de voces ofreciendo eso. ¿Alguna voz grita a Suret? Ajá. Claro, eso. Ah, ok. Hay una tirada de percepción. O sur. ¿Todos? Ah, una sola con ventaja. ¿Quién tira y quién tira la ventaja? Yo tiro uno. Bien. Pachi tira la ventaja. Yo tiré el otro. No. Ah. Max tira la ventaja. 14. Bien, se ponen atentos así los tres a escuchar alrededor. Y no se distingue mucho en la dirección en la que van. Sospechan que todos van hacia el mismo lugar. Pero sí, entre todas las personas que hay uno... que cada tanto se le acercan a diferentes grupos de personas y mantienen conversaciones en volumen bajo. No son como los otros que hablan y gritan y inflan su barco, que es el mejor barco, el más rápido, el más limpio, el más lindo, el que no es el otro barco. Este está parado como en una esquina del puerto, se le acerca gente, charla con ellos. Después se van. Y así esto lo ven repetirse un par de veces. Es lo único diferente que notan. Perdón, ¿dijiste que era, se notaba si raza o algo por el estilo? Ah, es un humano. Que tiene una capuchita marrón. Tiene un chalequito y una camisa blanca. Está como parado así, con los brazos cruzados. Y tiene actitud de... vamos a decir... dealer de llaves. Claro. No de dealer de llaves, pero... ¿es una actitud sospechosa? Vos lo ves y parece estar... con... más que actitud sospechosa, está confiado, chon. Tiene una expresión de confianza. ¿Les parece raro que ese humano no esté gritando? Y que esté hablando por lo bajo. Cuando las personas... ¿no? Sí. Resalta mucho en comparación a los demás. No está siendo sutil. Entonces no hay que hablarle. No, sí. Yo pensé que eso iba a ser sutil. Claramente no, porque lo descubrimos. Ah. Ahí va. No entiendo.
Es muy difícil. Entonces, no, para ser sutil... No, no, es fácil. Para ser sutil hay que gritar. No. Para ¡alguien va a sufrir! Kaiden se tapa la cara así con el sombrero. Totalmente resignada. Es más fácil enseñarles a hablar élfico, creo. Entre todas las personas, un tipo lo saluda así. Está al lado de una barcaza chiquitita, medio destartalada. Ser sutil una vez más funcionó. Gracias, Kaiden. Esa barca no parece que tiene 200 monedas de oro encima. ¿No? No. ¡Está peor que el nuestro! Oh. Y Bavin sabe de eso. Yo digo que vayamos a hablar con él, el primero que vieron. ¿El que no estaba siendo sutil? Al que descubrimos intentando ser sutil. Ok. Bueno. Le hago una señal como que... la señal acá es... Ah, está hablando con el otro. ¿Qué tengo que hacer? Así como diciendo ahí. La Germo no me deja. Claro. Se acercan al... Se acercan al primero. Sí. Bien. Como le dije, está como reclinado por un poste con las manitos cruzadas sobre su chaleco. Ajá. Cuando los ve acercarse con decisión hacia él. Se para, mira para los costados y guarda las manos adentro de la túnica. Igual, espera. Hola. Buenas. Ah. Estábamos buscando gente que vaya hacia el sur. ¿Ustedes van hacia el sur? No, no. Está reclinando una vez más sobre el sur. ¿Les interesaría ir al sur? Okay. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés? ¿Qué hay ahí? Pero primero, ¿quisieras ir al sur? No. Pero ahora sí querés ir al sur. ¿Algo que me haga querer ir al sur? Sí. ¿Para? Tenemos algo para vos. Baggins. Hola. ¿Cómo? Eres Baggins. Ah. Ajá. Bien, tu amigo dijo que tenías algo interesante. Sí. Perdón. ¿Te pica la garganta? Sí, sí. ¿Usted se está riendo de mí? No, para nada. Creo que tiene algo en la garganta, Baggins. Necesita algo, de acá mi compañera puede refrescarle la garganta, calentársela, tal vez se la necesita. Ah, ahora sí. Una propuesta muy extraña, yo no negocio con esas cosas. Pero gracias, será la propuesta. No, no lo era. Oh, no, 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 no. Pero me quiero saber si usted no se está tomando en serio. ¿Cómo podría? ¿Qué están ofreciendo? Digamos que tenemos un conjunto de artículos que pueden ser muy útiles para una persona que esté yendo a cierto puerto que está hacia el sur. Si usted no está yendo hacia ningún puerto hacia el sur, entonces estos ítems no le van a ser útiles. Bien. ¿No? Pero sospecho que ustedes no pueden vendérselo a nadie más. Todavía no lo intentamos. Yo estar acá todo el día. Pensé que habíamos tenido una oferta. ¿Voy a estar acá todo el día? ¿Habíamos tenido una oferta? Ok. Bien. Extraño. ¿Quieren vender algo o no quieren vender? ¿Podemos hablar nada en un lugar más privado? Vamos, mi barco. Venga.
Lo lleva, cruzando todo el puerto, ven un barco enorme, es un barco hermoso. Cuatro mástiles con un montón de velas grises. Hay un montón de tripulación arriba con uniformes similares. Los uniformes son como remeras grises, remeras blancas con rayas negras. Y van todos de acá para allá, con una variedad enorme de razas. Él sigue caminando y atrás de ese barco hay un bote muy muy chiquitito. Un poco más chiquito, mucho más chiquito digamos que el Nube Solitaria. Que tiene una cabinita y una vela, es un pequeño velero. ¿Ese es su barco? Eso no es un barco. Pero vamos. No. ¿Estás solo acá? Y me siento seguro. Bueno. Creo que usted no es la persona indicada para comprar esto. Porque, ¿qué tanto capital tiene usted realmente? Usted está parado en un barco. Y esto es un bote. Está bien. Probablemente si estás hablando conmigo, no me vas a poder ver una cuadrilla de barco, una hectárea de campo. Así que tal vez el error sea de ustedes, sí, eso es verdad. Pero, acá estoy. ¿Tienes 200 monedas de oro? ¿Qué están vendiendo? ¡Dios! Unas llaves mágicas para abrir puertas. Mágicas para abrir puertas. Bueno, ahí ya hay un indicio de algo. ¿Puedo ver esas llaves mágicas? ¿Pueden ver las llaves mágicas? ¿Pero acá en el muelle o en su bote? Barco. ¿Entramos en el bote sin que se hunda? Sí. Vamos, sí. Solo porque son llaves mágicas, ¿eh? Los ayuda a subir a su bote. El bote lo sostiene, digamos, por si esa era alguna duda. Sienta en un barril. Eso sí, mi primo no suele entender cómo funciona la tecnología, la mecánica y las cosas básicas. Sí, en un torbellino. ¿Sabe lo que es la prisión de Shrek? De más de una manera. Pero a ver, ¿a dónde querés ir? Bueno, ¿qué tanto valdría para usted tener forma de ingreso y egreso de las celdas? ¿Esas son las llaves mágicas? No hay magia involucrada. La única magia es la tecnología que hace que una llave abra una cerradura. Son muchas llaves, y abren muchas cerraduras. Bien, pues todo, pero llegamos. Ustedes están vendiendo las llaves de la prisión, ¿verdad? Sí. Sí. Ustedes saben que hace poco se escapó un criminal muy peligroso, ¿no? ¿Quién? Hay que prender campos, casas. Oh, parecer, no. Hace poco prendió fuego parte de su red. Cado. No nos suena. No. Nada. No, para nada. Ah, está bien. Debo decir que es algo interesante. Si es 200 monedas de oro interesante, porque bastante pico. Bueno. ¿Cuán interesante es en términos de monedas de oro, entonces? Yo les voy a dar, tal vez, menos 20. 30. Y me estoy arriesgando. El problema es que yo no la voy a usar. Voy a volver a hacerlo. Pero tal vez haya alguien interesado en ellas, eso seguro. Pero tengo que encontrar una persona así. Y estamos bastante lejos de Sure. Y ahora están todos viajando hacia el norte. Por Dios, estamos en el precio de la historia posta. Entonces, dejémoslo en 35. ¿Eso? No. ¿Vale la contraoferta? No hay
porque si no tienes suficiente dinero para pagarme, bueno, no vas a tener suficiente dinero para pagarme, porque si las quieres comprar más baratas para vendérsela a otra persona por el mismo precio que yo quiero, para eso se la vendo yo a esa persona. Bien. Entiendo. ¿Y quién es esa otra persona? ¿Tú conoces a otra persona? Voy a ser sincero, yo tampoco conozco a esa persona. Porque no sé si existe. Porque tengo que encontrarla. Kaiden disimuladamente señala a Baggins y dice: Baggins, creo que 50 monedas de oro por llaves son muy buenas. Quizás sonrisas pueda conseguir un poco más para comprarte las herramientas. ¿Es eso o nada? ¿Qué pasa, Baggins? Bueno, extraño todo. Te las dejo a 75 monedas de oro. ¿75? Te dije 35 hace un rato, te iba a decir 30 ahora. ¿Por qué? Bueno, cerremos en 60. Cerramos en 30. Su primera oferta fue 50 monedas de oro y claramente si estaba pensando ofrecernos eso, conoce a alguien. Por ahora. 50 monedas de oro. Hay dos. 31. Bien, ¡no! Trato hecho. Muy bien. Creo que hice un buen trato. Se mete la mano en uno de los barriles que tiene, se escucha el ruidito de monedas. Los mete todo en una bolsita y sacude. 31. ¿Sabes? Me debes 19 monedas de oro, primo. Sí. ¿Es tu primo? ¿Te dan las llaves? Cal, vos sos mi primo, Cal. Perdón. ¿Te dan las llaves? Ay, sí, toma tus llaves. ¿Algo voy a hacer con esto? Muchas gracias por venir. ¿Tiene algún objeto extraño? ¿Puedo aceptarlo? ¿Como joyas? Algo se puede hacer con joyas también. ¿Cuánto? Ok. Depende de la joya. Y depende si puede fácil venderla, ¿sí? Antes, esas son las cosas que pueden pensar antes de verme a mí una vez más. Me parece bien. Bueno. Creo que deberíamos retirarnos, ¿no? Bueno, ¿quieren vender algo más? ¿A dónde van? Va bien. Podríamos comprarte las llaves de nuevo. ¿No? Vamos. Dijo que no iba a conseguir comprador. Nosotros podríamos ser ese comprador. Ya ganamos, Cal. Necesitamos las monedas. Igual nos vamos yendo, me imagino. Se retiran del barco. Cruzan una vez más este galeón enorme. Ay. Y están una vez más en el puerto de Jamesport. ¿Qué hacen? Cal, escúchame y préstame mucha atención. Y si es necesario, te lo tallas en la espada. Ok. Cuando estás negociando y estás queriendo vender algo, nunca digas un número más bajo que la otra persona. Vos siempre tenés que decir más alto. ¿Qué es un número más bajo? Pero 31 no es más grande que 32. Yo pensé que tener menos monedas de oro... No, no tiene sentido. Es un cal. Creo que el café me está Cuando estás queriendo comprar algo, menos es bueno. Cuando vendés algo... Ese era el truco. Los tenías al revés. Ok. Tenés que aprender estas cosas si quieres ser el capitán del barco. Sí. Menos es más y más es menos. Ok. Entendido. Bueno, ¿a dónde van? Diría ahogar mis penas en café, pero no me lo puedo costear. No. Bueno, queda ver si Sonrisas tiene suerte y puede llegar a conseguir quizás 200 monedas por esas joyas. Así que podemos intentar encontrar gente, no sé si en la taberna o en otro lado.
¿En la taberna tuviste suerte al principio, Cal? Sí, podríamos ir a la taberna. ¿Necesitamos hacer contratos para todas estas personas? No, era solo para que ella firmara y tuviera que viajar con nosotros y pagarnos. Bien. Sí. Ahora no tiene que pagarnos nada, gracias a Manrey. Cruzan, acuerdo. Y se dirigen una vez más al delfín borracho. Adentro se siente un ambiente alegre, como ya les había dicho. Hay varias mesas, todas en su mayoría ocupadas con grupos que están vistiendo los mismos colores. Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver. ¿Están todos borrachos? Ahí se escucha algún grito. Algún. Algo así. Entre las mesas. Ok. Podríamos ofrecérselo a gente que esté muy ebria, ¿no? Para sacarle más dinero. O eso está mal. Es un buen plan. El tema es cómo vamos a hacer para que después esa persona ebria recuerde cuánto debía pagarnos. Podríamos cobrarle por adelantado. Sí, podríamos hacer eso. Lo único que se me ocurre es que quizás quiera ir al bar con estado de ebriedad y eso. A ver, que después cuando se le pase la ebriedad se dé cuenta de lo que hizo y venga a buscar su dinero. También. Podemos intentar hablar con alguien. ¿Nosotros? ¿Cómo? ¿No va a viajar con nosotros? ¿O estamos intentando hacer que pague el viaje y que no vaya ese viaje? No. Pero si vos decís de cobrarle más solo porque está borracho. El tabernero se les acerca. Buenas, ¿cómo están? Una vez más. ¿Vieron? ¿Van a poder arreglar la máquina de café? ¿Quieren sentarse y comer algo? Estamos buscando pasajeros para poder comprar las herramientas para arreglar su máquina de café. Creo, ¿no? Oh, está bien. ¿Era eso? Bueno, tomen asiento. Les traigo para tomar, para comer, ¿qué quieren? Ay, una cerveza estaría bien. Café. Café no tiene Baggins. Y ya sabes por qué. Capaz que pueden pedirse lo mismo que se pidió Cal la vez anterior. Mira, Cal. Esas frutas raras. Sí, no quiero nada yo. Está bien, gracias. Tú vuelves. ¿Y cuánto te iba a pagar este tipo para que le arregles la cafetera? Máquina de café. Creo que no había dicho un precio específico. ¿Sí está cerca o lejos del...? Voy hasta buscar las bebidas de ustedes. Me había dicho que quería pagar muy poco. Creo que eran 10 monedas o algo así. Por toda esta mano de obra que yo voy a hacer. En su defensa, 200 monedas de oro es mucho, Baggins. Realmente. Pero la máquina de café le puede hacer 300 monedas de oro. El vendedor me lo dijo. Él quizás no tenga esas monedas ahora en este momento en su negocio, ni siquiera en una semana de trabajo. Quizás por eso. Pero si él me paga 10 monedas por arreglar la máquina de café, tal vez haya otras máquinas rotas que yo pueda arreglar y mucha gente me pague por esas máquinas. Eso sí es algo que veo viable o como una buena idea. Habría que encontrar esa gente, ese es el problema. ¿Y qué máquinas podrían haber acá que haya que arreglar? ¿Saben en qué no estamos pensando? Que creo que deberíamos pensar también en conseguirnos una especie de un montón de una caja de pociones de curación o algo por el estilo.
y capaz también ver si hay alguna algún lugar donde puedan ver a Manrel mientras Bain le construye las piernas. Eso vuelve. Es otra cosa. Bueno, acá está. Una sorpresa, negra. Ah, sí, sí, una sorpresa. Tiene. Disculpe, señor. Buen hombre. ¿Tiene idea de un lugar donde se curen personas por aquí? Pueden ir a. ¿Al taller de curandera? Ah, suena bien. ¿Es un taller? ¿Dónde queda? Acá nomás, tiene cerca del pantano. Oh. ¿Pantano? Sí, hay un pantano. Que rodea todo el pueblo. ¿Y queda muy lejos? No. Ah, interesante. Prima, prima, hay un pantano. Sí, ya escuché. Pantano. Pero es peligroso, peligroso, no metan en el pantano. Ah. Pero es peligroso ir a verla y ustedes necesitan curarse como hacer. No, el taller está cerca, pero ah, no, es peligroso. Ah, ok. Ay, Daña. Puño. Los árboles se sacuden. Garra. A la noche escuchamos gritos y ruidos. Ok. Es que hay unas brujas ahí. No vaya. ¿Y alguien pagaría porque nos encarguemos de esas brujas? ¿Cómo? Creo que puede preguntar a la condesa, ella tal vez. Pero estaría interesado. Yo. No, gracias. La condesa es la única figura de autoridad que hay. No hay un alcalde, un gobernador, un comerciante de zona. Nadie más que la condesa. Ok. Ah. Es un lugar muy chiquito. ¿No? Está bien. Sí, nos enteramos. Uh-huh. Ah. Bueno, pero gracias por el dato interesante. No hay ningún problema. Ah, y una última pregunta. Vio que mi compañero tiene muchas habilidades para arreglar cosas. ¿Quizás conoce de otras personas que necesiten arreglar algún tipo de máquina? Hay o muchas personas así. Oh. ¿Hay tal que vende las herramientas? Sí, lo conozco. Prepara muy buen café. No, hay muchas máquinas por acá. Bueno, gracias igual. Ah, me voy a tirar de percepción individual cada uno. Ay. Opa. ¡Ja! ¡Bien! ¿Cuánto es esto? Yo saqué un 21 en total. Yo saco un 10. A ver, percepción 13. Tengo bastante por su delusión. Sí, un 3. Bien. Está bien, está muy cerca. Unos minutos más tarde de charlar en la taberna, Vines escucha. Está desesperada. Te das vuelta así y hay un grupo de guardias que están vestidos como los otros guardias que han visto. Está desesperada. Al parecer algo pasó en Turet. Carta que mataron por error. Está desesperada por. ¿Sabe? Una fuerza, pero algo va a pasar. ¿Esto lo está escuchando solamente Vines? Sí. Bueno, todos estaban ahí, o sea, caen tomando su cerveza y lo ven que Vines de repente frena y se tira para un costado, o sea, mirando para un lado, pero se tira. Muy poco, muy, muy poco disimuladamente se va tirando cada vez más para un costado. No es sutil porque no está guiñando ningún ojo. Y se queda así quieto un rato. ¿Huggins? ¿No escucharon eso? No, ¿qué? ¿Qué cosa? Y empiezo a hablar en Grun. ¡Oh! Kaiden deja la cerveza y se pone muy atento, mirándolo los dos. Al parecer, la condesa realmente está enojada. No sé si nos estaba persiguiendo por lo de la cárcel. Le llegó una carta por error y se enteró de la movida que está pasando con los nobles.
y quiere tener más información. Creo que es una noble exiliada o algo así. Por eso nadie sabe nada. Podemos darle la información a ella. Después de todo lo que... Por 169 monedas de oro. Después de todo lo que pasamos, no va a querer. Y menos venderla. Pero tenemos la información. Tenemos una muy buena información. Tenemos toda la información, sabemos todo lo que pasó. El problema es de qué lado se va a poner cuando sepa toda esa información. ¿Más importa? Claro, sí, porque si se pone del lado de ellos, déjenme decirles que ustedes son los Grunks que estuvieron ahí y que atacaron al embajador. Y podría ser un problema. No sé realmente cómo es la relación entre esta familia de Tieflings que maneja Sir Amur. Quizás haya mucha competencia entre ellos, pero quizás haya alianzas también. Quizás ella lo tome como una oportunidad para reivindicarse con su familia y decir, ajá, yo tengo a ellos, los tengo. No lo sabemos, realmente. Ah, buen punto. No lo sabemos y no confío en esa mujer. Pero tiene dinero. Bueno, eso es un punto, pero nunca nos firmó el contrato y dijo que lo iba a hacer. Y nos sacó toda la información. No, toda. Touché. Supongamos que, que queremos hacerlo. ¿Cuál sería la idea? ¿Cuál sería el plan de acción para hablar de nuevo con ella? Decir, oh, no, ahora volvemos si queremos hablar con usted, pero cambio de dinero. No, ¿sí? Yo no lo tragaría. ¿No? Oh. Yo no. Fue herido mi orgullo. Pero yo creo que realmente quiere esa información. O sea, fue hasta nuestro barco y nos creyó, entre comillas, todos. No, no creyó nada, sí, nos está echando todos de mentirosos. Exactamente. Y nunca firmó el contrato. Solo para que nosotros le digamos esa información. Así que creo yo que se podría ir. Dijo que tenía mucho dinero. Lo dijo varias veces. Nosotros le dijimos muchas cosas. Y sin embargo, nunca nos dio un centavo. ¿Qué nos asegura nosotros de que alguien con esa autoridad nos vaya a pagar por lo que vamos a decir? Quizás no es tan complicada como yo creo, ¿eh? Puede ser. No, pero me preocupa que quiera usarnos como tomarnos de rehén o algo por el estilo. Eso es lo que yo pienso. No lo sabemos realmente. Quizás está en contra de toda su familia y la detesta, pero... tampoco nos lo va a decir. No tenemos forma de saber. O sea, si ella realmente quiere vengarse de los otros Tieflings, podríamos tal vez ayudarla. Pero si quiere congraciarse con los Tieflings, entonces no tenemos que ayudarla. Pero no podemos saber. Ajá. No me gusta la política. Es tedioso. Una máquina es más fácil. Ves las partes, sabes qué hace cada parte. Ninguna parte te está mintiendo. Ninguna parte está tratando de matarte. Gira cuando tiene que girar. Se queda quieto cuando tiene que quedar quieto. Kaide lo mira a Vines bien entretenida con lo que está diciendo, porque lo siente. Vines lo está diciendo de verdad. Si hubiera querido darnos dinero, nos lo hubiera dado en el momento. Y no lo quiso hacer. Está muy interesada en viajar con nosotros. Es que no. Nunca. No decidió. Sí, voy a vivir con ustedes. El estúpido de Manrel tampoco tenía el estúpido contrato. Manrel se olvidó que existían los contratos. Yo firmé uno. Yo también firmé uno. Y no estoy hablando de jorros. Cal. Bueno. Bueno, hagamos lo siguiente. Yo me voy a parar en el puerto con un cartel que diga arreglo máquinas y voy a esperar que alguien me pague por arreglar máquinas. Tal vez. No sé si funciona así. El tabernero dijo que la única persona que hace cosas con máquinas
Es el de el elfo que trabajaba en el taller. Quizás él necesita ayuda con algo o algún proyecto que puedan hacer juntos y que te pueda pagar algo. Pero yo le tengo que pagar a él, señor. Ah, pero eso lo vamos a conseguir. Pero no creo que él me necesite porque tiene absolutamente todo. Cuando quisimos negociarlo, lo único que aceptó fue la calavera de la serpiente de fuego. Sí, cierto. Tampoco puedo ayudar con magia porque dijo que no era interesante, así que... No. ¿Quizás mover cosas, Cal? ¿Mover qué cosas? No sé, baldes o... No creo que paguen monedas de oro por eso. Pero quizás de cobre o de plata y una moneda hace otra moneda. Si le pedimos a 2000 personas que nos regalen 10 monedas de plata cada uno, tendríamos 200 monedas de oro. Ay, pero hay que encontrar 2000 personas en Ainsmore, que es un pueblo pequeño, que tengan esas monedas para regalárnoslas. Pero son solo 10 monedas de plata. 10 monedas de plata hacen muchas cosas, Ains. Lo sé, es complicado. Lo único que se me ocurre... Miremos el lado positivo. Ya consiste 31 monedas de oro. Sí. Sonrisas quizás consigue más. Con suerte. Deberíamos ver cómo le fue a Sonrisas. Yo todavía tengo 2 pergaminos para vender. Quizás pueda venderlos en alguno de los otros barcos. Si a alguno le interesa. Puede ser. Pero me gustaría ir a ver a ese taller de... ¿Curandera? ¿El taller de curación cerca del pantano? Sí. Si es un taller, tal vez tengan máquinas. Por eso lo pensé. Cal está atento a escuchar gente. Para ver si encuentra a tipo algún grupo el cual todavía no tenga forma de ir. Bien, al torneo. Haceme una tirada de percepción. ¿Qué pasó? No sé si se puede o no. Ahora, recién ahí. Percepción 12. 12, bien. Como filtras un poco el ruido de todas las personas por ahí. Y escuchás, sí. Hay 2 grupos de personas interesadas en ir. Porque los escuchás tipo... comparando precios de otros barcos. Comparando barcos. Vamos a ir... Ve las villas. Qué rápido. Pero es más caro, le dice. Es muy grande, eso es caro y lento. Vamos, y si llegamos tarde nos vamos... Pobre, porque está toda la fiesta. Creo que hay 2 grupos de personas que todavía no tienen transporte para el torneo. Podría acercarme y ofrecerle nuestros servicios. No me parece mala idea. Para ver si quieren ir a ver el barco. Esto, Leons, ¿qué hora es? ¿Estamos tarde? ¿Estamos temprano? Ya son como las 7 de la tarde. Okay. Quizás podemos ofrecerles que vengan mañana primero a ver el barco y lo preparamos hoy en la noche. Buena idea. Ahí vengo. Si me quieren acompañar. Yo me quedo con Vines. ¿Están muy lejos? No, están a unas mesas de distancia. Esquivas a algunas personas y llegas. Un grupo de gente toda vestida de rojo y verde. Rojo con diferentes motivos. A cuadraditos, a rayas, círculos. Uno tiene un sombrero, otro tiene la cara pintada. ¿Recuerdo el nombre del equipo? ¿Verdad? No. De rojo y verde. Okay. No, este no lo viste, de hecho. Ah, ok. Buenas tardes. O debería decir buenas noches. Miran todos. Y de repente son como 8 personas. Miran todos y de repente todos se vuelven a uno de ellos. Y vos seguís la mirada de todos y te encontrás cara a cara con otro grunt. ¿Te reconozco? No.
No soy yo. No es Baggins, claro. Lo sabes seguro. Y está... No está triste y enamorado de máquinas de café. Y es... Oiga. Empieza a levantar, muy asustada, de lento. No voy a volver. No voy a volver. Y sale corriendo, gritando. ¡No voy a volver! ¡Ay, mi vida! ¿Qué le pasó? Un par de ellos salen corriendo atrás de él. Y dicen... ¿qué le hiciste? Yo no le hice nada. Oh, seguro que... Oh, no importa. Bueno, Juan... No sé qué decirte. Qué esto genial. Es incómodo. En fin. Nosotros, y señalo a la mesa donde está Kaiden y Vine, básicamente estamos ofreciendo un servicio de transporte hacia el torneo. Bien. Sí. Bueno, tal vez nos salga más barato con menos gente. ¿Cómo sí, es su barco? Nuestro barco es bastante grande, tiene comodidades para poder dormir, hay buena comida, poca tripulación para que no sea molesto y mucha seguridad, ¿sí? ¿Y es rápido? Es rápido, es bastante rápido. Haceme una tirada de persuasión. Pero sí es la verdad. Oh. Se miran entre ellos. Me bugre. Mirá, la verdad que... ¿No tenés un punto de inspiración dando vuelta por ahí? Sí, tengo un punto de inspiración. Ok. Ahí va. Me he olvidado. Acá está. La verdad que... Suena muy bien. ¿Cómo cambió de...? ¿Y cuánto sale? Estábamos pensando aproximadamente 5 personas, 40 monedas de oro. 8. Ah, son 8. ¿Tomas el 50 por los 8? Deberían ser 4, dije 5, 60 monedas de oro. Miran entre ellos y sacan cuenta. Vamos. 55 monedas de oro. Porque así no venden el caballo. Voy a encontrar a alguien que cuide el caballo porque no es. pero sí, sí. Ya, ¿me podrá cuidar el caballo? ¿Los caballos no se cuidan solos? Bueno, hay que. Siento, ¿viste? Oh, bueno. Ah, bueno. Hay mucho robo en la zona. 55, te tira la mano. 55, pero no, un momento, no vas a poder. Ah, ya sé, se la envuelve. Pañuelo. Vale. Muy bien. Una pregunta: ¿cómo se llama su compañero, el Grung? Un eructo. Nosotros decimos eructo. Eructo. Aprendió a hablar hace poco. Se siente como... Bueno, díganle a Eructo que acá hay dos Grungs que están más o menos en la misma situación que él y que no queremos volver a nuestro pueblo. Bueno, creo que van a viajar con él, así que les van a poder decir ustedes. Bueno, ok. Pero bueno, eso. ¿Cómo se llama su arco? De se llama Manren el barquito. El barquito. Sí. ¿Hay alguna distinción? ¿Así sabemos a dónde tenemos que ir? Lo van a poder ver porque está todo emparchado. Pero bien. Bien emparchado. Sí, bien emparchado. Bueno. Ay, menos mal que no estoy cerca. Pero bueno, igual podemos dejarle una marca, vamos a decir, una cruz roja. ¿Pero son las velas? Las velas son de color... Es difícil decir qué color... Es como una composición de todos los colores. Una especie de... Bueno, suena como tantos barcos que... Una, por ejemplo, ¿nunca vieron una sopa de verduras? Sí.
Sí. Bueno, es más o menos ese color. Sí. Bueno, 25 monedas son 55 monedas. Sí. Bueno, y él solamente estaba haciendo un poco gracioso. No se llama el barquito de Manrel o algo así, Manrel el barquito. Ay, se me fue el nombre ahora, la puta. El nube solitaria. Oh, lo estaba por decir y se me fue de la cabeza. El nombre es el nube solitario. Yeah. Sí. Bueno, ¿quieren que hagamos el trato de siempre? ¿Pagamos la mitad cuando salimos y la mitad cuando llegamos? ¿Parece bien? Sí, obvio. Sí, por favor. Fantástico. ¡Sí, lo vamos a ver! Y uno se choca la cabeza festejando. Agarran la cerveza y empiezan. ¡Sí! ¡Vamos los troncos! Y empiezan todo. Ellos empiezan a festejar y los otros gritan. Algunos otros se suman a sus cánticos. Bueno, las monedas. ¿Cuándo? Mañana, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezaría? Ah, te había entendido que me lo ibas a dar ahora. Está bien. ¿Cuándo sale el barco? Mañana sale el barco. Sí, mañana. Bueno. No hay problema. Un momento, ¿qué día es hoy? ¿El día de la semana? Ok. El tercer día de la semana. Eso es un miércoles. ¿No? ¿Qué? ¿Cuándo arrancaba el torneo? Disculpen, estoy con un montón de cosas de trabajo. No hay problema. Y a veces. Falta más o menos como. ¿Día? ¿Ana tal vez? 8 días, dice el otro. Ah, ok. Entonces no es necesario salir tan temprano. Yo pensé que estábamos más cerca de la fecha del torneo. Estamos cerca, Disculpen. Estamos cerca. Bueno, pero podemos llegar rápido. Quizás en 2 o 3 días llegamos. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Ana? 5 días. Nos vemos en 5 días aproximadamente, sí. ¿Dónde los puedo encontrar ustedes? ¿Siempre aquí? No, estamos repartidos, pero. Los tenemos que buscar a ustedes, ¿no? Son los que tienen el barco. Sí. Sí, somos los que tenemos, sí. Pero, en el caso de que no vengan, podemos ir a buscarlos nosotros. Ah, bueno, pregunten por acá. Acá. Acá nos conocen a todos, así que. ¿Y cómo los conozco? ¿Como los hinchas de los troncos? Sí. ¿En serio? Somos los únicos. Y el mejor. Del mejor. Y miro, a ver si alguien hace algo. Bueno, muchas gracias. Nos estamos hablando, señor. Rubén. Ok, un gusto, Cal. Nos estamos hablando. Y vuelvo para la mesa. Y instantáneamente vuelve a la festividad de su grupo. Bueno, nos conseguí 27 monedas de oro para dentro de 5 días. ¿Por qué tanto tiempo, Cal? Porque tenemos que viajar al torneo y hay que esperar. Pero pensé que queríamos salir en 2 días o algo así, ¿no, Barnes? ¿Cuántos días de viaje hay hacia donde están haciendo el torneo? Como 2 o 3 días. ¿Hay 2 o 3 días de viaje, Leons? O sea, por lo que sabemos del mapa y eso. Ah, perfecto. 2 días y va muy, muy rápido. Ah, tiene un punto. Cal tiene razón. O sea que... ¿Y ellos cuándo necesitan estar ahí? Creo... No sé. Creo que 3, 4 días. Yo solamente le vendí el viaje de ida. Si tienen que estar ahí en 3 días. Eso no preguntan. 3 días de viaje. Tenemos que salir hoy. Ajá. ¿En cuántos días es el torneo este al que quieren ir?
como dentro de 7 días, 8 días. Ah, ok. Entonces tenemos tiempo, pero igual Baggins me parece... No sé si la tripulación va a querer quedarse 5 días en el mismo. 5 días es demasiado tiempo. Quizás les podemos decir en 3 días o en 2 salimos. Sí. Ok. 2 días. ¿2 o 3 días? 2. En 2 días, ¿dos? En el nube solitaria del muelle, sí. Creo que sí. Bueno. Y que llegue temprano. ¿No? Les voy a avisar. Ok. ¡Troncos! ¡Salimos dentro de 2 días! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Troncos! Oh, tengo que ir a hacerlo el caballo ahora mismo. Se levanta, ese y se va. Sí. Le tengo que avisar a mi tía. Y se va el otro. Bueno. Vamos a preparar el viaje. Y se levantan todos de a uno y se van. Bueno, ya les avisé. Parece ser que no tienen nada que hacer esta vez. Muy bien, Cal. Sorprendente. Conseguiste un... Se acerca un... Una persona por detrás y te toca el hombro, Cal. ¿A Cal? Sí. ¿Te das vuelta? ¿Con la mano? Sí, con la mano. Tiene un guante, pero... Y ahora lo ves más en detalle. Es un... es un tiefling. Chiquito, está bien vestido para lo que es la situación. No está tan tan formal como estaba la condesa. Tiene guantes de cuero que le llegan hasta acá nomás. Tiene una camisa verde oscura y unos pantalones marrones. Le sale un shagot por acá y tiene una capa larga de seda finita. Color oscuro, pero tiene brillito. ¿Qué salen? ¿Días? Paseo por ahí. ¿Puedo pagar ahora mismo? Sí. Sí. Los miro a... Miro a Baggins y acá. Yo creo que sí. ¿No? ¿Me suena de algo? No. Yo vi. Tiene cuernos de carnero este. Que caen para los costados. ¿Por qué? Y los ojos Baggins. negros. Sí, creo que sí. ¿Qué opinas de comer grunts bebés? Baggins. Es algo que les preguntamos a todos los que están por entrar en la tripulación. ¿Drunk bebé? Sí. ¿Sabe lo que piensa de la situación? ¿Sospecho? ¿Existe la posibilidad de estar en una situación tan extrema? Algo terrible. ¿Estar obligado a hacer eso? ¿Y vas al torneo? Voy en esa dirección. Ah, ok. ¿Nombre? Berrick. Berrick. Te creo. Ok. Tira la perspicacia. No parece... Si bien, digamos, es una figura extraña con una capucha en la taberna... No parece tener... Okay. No conocer razones para que te mienta. Ok. Estábamos cobrando... aproximadamente 10 monedas de oro. ¿Bien? Sí. Mete la mano en su bolsillo. Se las pone en la mesa. Ok. ¿Algo? En el muelle, en nube solitaria, dentro de 2 días. El que tiene color de sopa de abertura. Sí, ay, lo mira Cal con... Se une la capa y se retira. Wow, eso fue rápido. Muy bien, Cal. 10 monedas de oro. Sí. Y Baggins 31, muy bien. 41 ahora. Bien, más las que van a venir. Y lo que... puede vender sonrisas. Deberíamos chequear eso. Creo que ya está siendo muy de noche. Debería ser hora de volver. Mañana a la mañana podemos venir al pantano. Ay, sí, quiero ir a ese taller. Tenemos que ir a ver ese taller. Y matar a esa bruja. ¿Qué bruja? No sé, habían dicho que había una bruja. ¡Ay, luciérnagas y viento! ¡Eso es todo! Estoy con Baggins. En un pantano, por favor. No tienen ojos rojos. ¿Quién dijo ojos rojos? Dijo que era una monstruosidad y que tenía ojos rojos. No, dijo que veía personas. No recuerdo eso. Yo recuerdo bastante bien.
Cal. No sabía cómo se llamaba el nube solitaria, Cal. ¿No habrá sido un sueño que tuviste, Cal? No creo. Pero sí, deberíamos volver. Ah, antes lo llamo el tabernero para pagarle la cerveza que me tomé y... Ah. ¿Cuánto es? Una moneda. Un saludo. Una moneda de... Y ahí se dirigen a... el... tu barco, ¿verdad? Sí, vamos al nube. Sí, sí, vuelven sí. Al... En el camino se cruzan con sonrisas y... ¡Les tendrías que haber vendido tu espada! ¡Pagaban un montón de plata por esa espada! ¿Qué espada? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Acá están! ¿Cómo le fue? Hicimos unas buenas monedas, no hicimos todo lo que podíamos hacer, pero hay una pequeña... Saca una bolsa y te hace sonar. ¿Cuánto? 100 monedas. ¡Oh! ¿Y 100 nada más? Sí. Costó sacarle 100. Quería andar menos, no sabes lo que era. Agarrado. Pero le hizo la espada del... Es una espada linda. Ajá, eso es lo que yo dije. Pero es de Dur. Es su espada. Eso es lo que dijo él. Claro que sí. Claro que sí. Pero era un montón de dinero. Unas monedas así de grandes, doradas, que brillaban. ¿Cuánto querían pagarle? Hay un cofre entero. ¿Qué? ¿Onda esa espada? ¿Y dijeron algo de la espada? Ah, como... dándola así como con... ¿A quién le habíamos sacado esa espada? A los piratas. ¿A los piratas? En la taberna. ¡Uy, sí! Que Dur está como abrazando su espada. Es tu espada, Dur, no te preocupes, tranquilo. Sí, no la vamos a vender. Por ahora. Bueno. Pero... si consideramos venderla. Sabemos que vale mucho. Cal tiene una buena noticia. Oh, ¿en serio? Sí. A ver. Tenemos 8 nuevos pasajeros. 9 pasajeros. ¿Qué? ¿Sabes cuánto va a tener que limpiar? Dice Dur. Vamos a ayudarlo todos. Vos también, Sandra. Especialmente vos. Cal se ríe también. Yo dice que levantaba los baldes. Y así llegan al nube solitario una vez más. Y Arlen está encubierta mirando al mar tranquila. Le perturbamos la tranquilidad, pobre. Bueno, Baggins, ¿vas a hacer el cartel? Sí, pero no es ahora. Ay, tenemos que arreglar el barco para todas las personas que van a venir. Es verdad. Tenemos 2 días. ¿Cuántas camas tenemos? ¿Tenemos camas? ¡Baja en el piso! ¡Y unas mantas! ¡Sí! ¿Cómo son estas personas? Quieren ir a... normales. Excepto el último. El último parece tener dinero, nos pagó por adelantado. Sí, el último va a necesitar una cama de verdad, no baja en el piso con unas mantas. Podemos ver a improvisar. ¿Le pagó por adelantado? Sí. Uh-huh. Ese no necesita nada. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Está desesperado! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Tanto libro! ¡Cállate! ¡Empieza a reír con sonrisa! Bien, a veces lo dejamos entonces encubierto. ¿Y los otros cómo son? ¿Tal? ¿Eran humanos? Sí, pero... ¿Cómo? ¿Qué tantas ganas de viajar tenían? Tenían muchas ganas de viajar, muy poca plata. Y uno estaba por vender su caballo. Eso necesitan paja en el piso y una manta. Y lo que necesitamos comprar... ¡es cerveza o alcohol! ¡Ya estamos! Okay. Y no es mucho el viaje, así que tampoco van a tener que comer tanto. ¡Y sale más barato que armar cama!
Y yo tengo una cama. Mm-hmm. Buen punto, ¿sí? Ok. Entonces vamos a tener que conseguir mucha paja. Ajá. Podemos robarla. ¿De dónde? Me mencionaste un caballo. Que no se lo vamos a robar a la persona que vamos a llevar. ¿Por qué? ¡Somos piratas! En tus sueños sos pirata, sonrisas. Marineros. ¡Marineros, marineros! Y se mete adentro del barco. Edur, ¿quién tiene las monedas? Tengo yo. Ahí va. Y ahí se le cae la espada y se le abre. Ustedes ven, tiene un brillo no natural esa espada. ¿Puedo usar detectar magia para ver si tiene magia? Ok. Esa es la espada que supuestamente estaba toda media oxidada. No, vos te quedaste con la oxidada. Ah, yo me quedé con... Ah, la mía era la oxidada. De hecho, se te rompió. Es verdad, es verdad. Vos te quisiste quedar con la espada oxidada porque era más de tu estilo. Sí. Es verdad, es verdad. ¿Vas a detectar magia? Sí. Perdón. Concentrás rápidamente. La toco, la espada, Pip. Y la espada se envuelve como en una espiral azulado, con símbolos arcanos. Toda magia de encantamiento. ¿Qué hace? Oh, fuck. Quiero identificar. Y ahí los símbolos arcanos se acomodan y podés leer lo que hace. Sí, ahí sí. Maldito ese hechizo. En resumen, digamos, la espada te hace estar mucho más alerta que... ¡Wow! Tiene una espada muy interesante, de verdad, Dur. Es una espada que te ayuda a no perder, a no bajar la guardia y estar atento a tu alrededor. ¿Vos te sentís diferente llevándola, Dur? En ningún lado. No, bueno, pero te sentís más... ¿Me despierto? ¿Alerta? Atento. Despierto rápido la noche. Escucho un ruido. Despierto y... Oh. Ok. Bueno, vas a ser el vigía, Dur. ¿Otro trabajo más? Cuando tengas que hacerlo. Bueno. Agarra, les da la bolsa de monedas y guarda la espada y se va. Bien. Creo que esto se lo deberíamos contar a Manrel. Pero esa espada la debería tener yo. Esta me cae. Se la diste. Ok, se da, no se quita. Oh, no sabía que estaba encantada. Oh. No me fijé en el momento en que se lo di. Había muchas dinamitas en ese momento en el aire. Sí, es verdad. Bueno, está bien. Vamos a conseguirlo. Vamos a hablar con Manrel y contarle más o menos lo que encontramos. ¿Cómo que seguimos? Van a la habitación de Manrel una vez más. No. Kaiden espera que golpee a Calo Baggins. Golpeo. Está abierto, pasen. ¡Hey, Manrel! ¡Hey, cómo estás! Está sentado en el escritorio y está leyendo el libro. ¿Qué estás leyendo? Tengo este libro acá hace... desde que encontré el barco. Sí. Nunca me puse a leerlo. Okay. bueno, tenemos buenas noticias, conseguimos oro. ¿Voy a tener piernas? Están cerca las piernas, ¿no? Las escucho. Mañana vamos a ir a un taller de curación a ver si conseguimos cosas extra. Y si vemos que es un lugar que vale la pena, te vamos a ayudar. Bueno, genial. ¿Mucho oro consiguieron? Sí. No tanto como me hubiese gustado, pero... Pero conseguimos. Es más que antes, ¿no? Eso se trata. Sí. Son unas 141 monedas, creo. ¡Buah! Uh-huh.
No salen las piernas. Ahí está. Perdón. ¿Sí? ¿Centrado en mis problemas? ¿Qué hicieron para esas monedas? Nada malo. ¿No estamos escapando de nadie esta vez? No. Mejoramos. Técnicamente estamos mejor parados que antes porque ya no tengo ese manojo de llaves incriminatorio. Exacto. Voy a preguntar sobre... Ya sabes de la llave, no tenés nada que preguntar. Sobre la prisión, ¿te acuerdas? La prisión, la que estuve... Okay. Bueno. ¿Cuál es vamos a tener 8 viajeros para dentro de 2 días. 9. 9. ¿Por qué? ¿Y uno de ellos no es un Grunkal? Y uno de ellos es un Grunkal. Sí. ¿Cómo que un Grunkal? ¡Ah! ¡Me olvidé de contarte! ¡No te olvides de esas cosas! Bueno, estaba más interesado en vender, en hacer dinero. Perdón. ¿Tengo que proteger de esto? No, estás paranoico, como... Manuel. Gente okay. Fanática por una especie de equipo donde compiten en un torneo, esas cosas. Así que no hay que preocuparse. Y uno de ellos es un Grunk que salió corriendo pensando de que yo lo iba a llevar de vuelta a Gaishapur. No lo vas a hacer, ¿no? Sí, lo voy a hacer, Manrel. Manrel no quiere volver. Sí. Sí, no si algo que quiero volver a hacer es a esclavizar personas. Te contamos todo, Manrel. ¿Qué es lo que no sabes? Soy un poco sensible. Sí. ¿Estás bien, Manrel? Voy a hacer la pregunta, Manrel. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Quiero salir un rato cubierta. Se te ve mejor. Bueno, podemos pedirle a Vierlena que te saque un rato. Sí. No sé el nombre... Pero sé que va a viajar con nosotros. Bien, bien. ¿Y la condesa? ¿Qué condesa... con la condesa? No volvió, ¿no? ¡Ajá! Baggins, vos habías escuchado algo de la condesa. ¿Qué era? Sí, que la condesa se enteró de las cosas que pasaron en la otra isla porque le llegó una carta por error. Si no, ella no estaba enterada de nada. Y al parecer está muy enojada porque no está enterada de nada. ¿Solo se enteró por error? No sé si podemos usar eso a nuestro favor de alguna forma. Tal vez para distraerla y escapar. No sé. Dijo que quería ofrecernos dinero, pero nunca nos pagó nada por todo lo que le dijimos, así que yo no creo en su palabra. ¿Quién le pagamos? Hicimos todo y nos paga. ¿Cuándo? Pero, ¿cómo? Si ella está... La nobleza... Vamos a perder. La nobleza está intentando... destruir y capturar... a Shagot Light, donde están todos los Grunks. Y no, nosotros somos Grunks, no nos llevamos bien con la nobleza. Y si ella sabe eso, tal vez nos entregue a los nobles. Claro. ¿Le entregamos? Nunca lo vamos a saber. ¿Damos la culpa al otro Grunk? ¿Quién es? ¡Manrel! Estoy pensando en dinero. ¿Soy el único pensando en dinero? No, nosotros lo conseguimos todo. Estás pensando como un pirata. ¿Qué nos falta en su lista para que sean piratas? Un cañón. Falta de moral. ¿Qué? Luisas dijo algo de un cañón. ¿Cañón? ¿Qué? ¿Comparar, ¿qué cañón? Hacer? Dijo algo de cañón cerca. ¿Mi cañón? No. Agarrar. Esa fue la pregunta que le hice. ¿No te respondió? No entiendo mucho. Ah. La otra persona que viene en la novena es un tiflin. No nos dijo nada. Está desesperado según sonrisas porque nos pagó por adelantado. Y todos ellos vienen en 2 días. Fantástico. Vamos a las camas. Las cosas de dinero, pero nadie tiene. Va a ser una cama enorme. Ah, podemos intentar robarnos. Sí. Un gordo de paja. Sonrisas dijo lo mismo. Sí. Entonces,
Al final de cuentas somos piratas. Si quieren llamarse piratas, llámense piratas. La verdad, no va a ser la diferencia. Vamos a ser buenos piratas. Somos bastante malos siendo piratas, si me lo preguntan. Sí, y somos bastante malos siendo marineros, así que... No somos ninguna de las dos cosas. Era un nombre, esto. Somos maritas. O pirateros. 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 Es un buen nombre, pirateros. No lo puede creer, o sea. Sí. Voy a preparar camas. Te acompaño. Gracias. ¡Pirateros! Sí. Cal, habla con sonrisas de sí. Cañón. Él sabe algo, ok. A ver. Ok. Bien, ¿qué hace? Le voy a buscar a Vidarliana. Está en cubierta. Ah, Vidarliana, ¿podrías ayudar a Manrael a salir un rato cubierta? ¿El resto qué hace? Yo realmente quiero ver si puedo preparar camas con algo. ¿Yo? Pones a juntar. 12. A juntar componentes. Bien. Sonrisas está sentado en el comedor. Con un cuchillo marcando la mesa. ¿Qué pasa acá? Risas. Me dijo Manrel que me tenías que hablar sobre un cañón. ¡Sí! ¿Un cañón? Clava el cuchillo. Ok. Sí. Cara leyenda. ¿Por mares? Sí. Mucho tiempo, el primer barco mágico de Amur que se hundió y se perdieron todos los tesoros que tiene adentro. Y tenía como cañones mágicos. Además que hay que encontrarlo, dicen sí. Que está por acá. Hay muchos cazadores de tesoro que se murieron buscándolo. Pero ninguno de ellos, es lo que le dejaba en Rel. Tenía Rel Brunks. Que nadan. Buen punto. Pero no sé dónde está. Y sabemos. Pero está cerca. Es como... Lo puedo sentir. Panza. En tu panza. Creo que eso es hambre. Hambre. O indigestión, una de las dos. ¿Estuviste comiendo mucho? No, lo de siempre. Pero podríamos investigar un poco. Tal vez alguien acá sepa algo. Sí. ¿Quién podría saber eso? Seguro que la condesa sabe todo. ¿Qué vas a ver? No tiene ni idea esa. Tenemos que preguntarle a alguien marino viejo de acá. Un viejo lobo. Sí, entiendo. ¿Alguien así? ¿Cuántos años tenés? Un montón. Sí, me di cuenta. Tú también eres un viejo lobo. Bueno. De viejo lobo a otro viejo lobo se deben reconocer. Sí, está vivo. Es viejo. No muchos llegan a viejo, ¿eh? ¡Ojo! Quizás te vas a encargarte entonces de buscar a esta persona. ¿No? O si quieres te acompaño. Pero está bien, mañana. Ahora tengo sueño. Pero mañana podemos ir a buscarlo. ¿No vas a ir ahora? No. Bueno, dale. Me gusta la idea. Me interesa más el tesoro que los cañones. No entiendo por qué quieres... Ah, cierto. A usted gustan los cañones. ¿Cañones? Tiraban magia. Sí. Se lo deberías haber comentado a Baggins. Creo que estaría más interesado. Pero sí, yo estoy interesado por el tesoro. Pero hagamos lo que hagamos. Lo tenemos que sacar debajo del mar. Así que necesitamos a alguien con fuerza que se va a nadar. Y Baggins, porque sabe la mitad de esas cosas. Claro. Sí. Sí, completamente. Mañana a la mañana, bien temprano. ¿En serio no podía hablar con Edur para vender la espada?
No, no vamos a vender esa espada. Es muy simple, es muy importante. Es un montón de plata. Es un montón de dinero, pero es importante esa espada. Me olvidé de lo que te iba a decir. ¿Por qué es importante esa espada? Porque tiene algo especial que no recuerdo qué es. No importa, después te lo comento. Pero no te emborraches. Mañana hay que salir temprano a averiguar dónde está este barco. También tenemos que comprar las provisiones del viaje. No sé si se están contando eso ustedes. Sí, y eso se debería encargar Dur y Vidarleana, que es eso. ¡Anda a decirle vos! Dur ahora está cocinando la cena. Sí, alguien le va a tener que decir. Y después va a limpiar. Mañana va a tener que salir a comprar. Necesitamos otro grumete. Pobre Dur. Bueno. Bueno, quizás, no sé. Algo se nos va a ocurrir. Probablemente podamos pedir ayuda. ¿No traerán las provisiones? Oh, no. No, hay que ir a buscarlas. Puedo mantener a un grupo borracho entero. Eso va a ser mucho dinero. Puede ser, puede ser. Pero escuchá, compramos ron barato, lo rebajamos. Me gusta cómo piensas. Ahí se destruye. ¿Cómo lo rebajas? Con agua. ¿Con agua? Bien. ¿De mar? Y si es con mar, la tenemos que hacerle la... Le va a caer mal. Y es peor tener gente que está mal en el viaje, así que tal vez el río sería mejor. Ok. Pero si está mal, va a dormir todo el viaje y no va a consumir. Va a vomitar y cagarse en todos lados. Bueno, Edur va a tener que trabajar. es un chiste. Bueno. Entonces vamos a tener que descansar. Me voy a contarles esto a Kaiden y a Baggins. Bien. Nos vemos en un rato. No te emborraches. Sí. Sí. Nos vamos a pisar. Bien, Kaiden está ahí dando vueltas por la cubierta y Baggins está como anotando en una listita cosas que también te la encontré. Están todos en la cubierta, vi Vidarleana ahí en pescando. Okay. Bueno, tengo buenas medianas noticias. Ay, Vidarleana. Mañana vas a tener que ir a buscar provisiones, así que esa es tu buena noticia. A pescar. Me dijo Sonrisas de que hay una especie de barco con unos cañones encantados y con un tesoro que nadie puede encontrar y que probablemente nosotros podamos encontrarlos porque nos tienen a nosotros. Y señala a Baggins. ¿Un barco hundido? Un barco hundido. ¿Un barco hundido con cañones mágicos? Algo así. Sí. ¿Dónde? Tenemos que averiguar dónde. Pero Sonrisas me dijo que estaba cerca de por aquí. Mañana a la mañana hay que buscar a alguna marinero muy viejo que sepa esta historia. Pero mañana a la mañana íbamos a ir al pantano y al taller de medicina. Al pantano y al taller de medicina. Se ve que tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, podríamos decirle a Edur que acompañe a Sonrisa. Edur pasa por atrás de ustedes limpiando con el delantal de la cocina. Edur, mañana vas a tener que acompañar a Vidarleana. ¡No te lo hagas! Solo pensar en todo lo que tengo que decir. ¡Ay, no, pobre! ¡No, Vidarleana! ¡Solo se queda por la espada! ¡Solo se queda por la espada! ¡Me estás increíble, el pibe! ¡No puedes ni hablar! ¡No vas a hacer un piquete!
los odia a todos, pobre Dur. Sí, no. Me va a prender fuego. Mientras dormimos todos los pelotos. No voy a denunciar con el sindicato, boludo. Los 5 sindicatos por año. Para. Ay, no. Mientras que quiero hablar con él. Kaiden se saca las botas. Y va a invocar a el sirviente silencioso. No gasto slot porque es por medio del ritual. ¿Qué dice Cal? Edur te mira así. No, bueno. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría acompañar a Vidarleana a comprar provisiones mañana a la mañana? ¿O te gustaría acompañar a Sonrisas a buscar a un pirata? Marinero, viejo. ¿Haces? Sí, mañana a la mañana, bien temprano. Antes de hacer todo esto. Ah, acordate. Siempre primero el ejercicio. Después, el trabajo. Sí, está difícil. Una consulta. ¿Tenés problemas con la magia o te dan miedo ese tipo de cosas? No, no. Genial, porque quizás con este... acabo de crear una especie de sirviente que alguien dice que es un fantasma. Si le das órdenes básicas, puede ayudarte. Por ejemplo, trapear el piso. Podría ayudarte a trapear el piso. Le tenés que decir todo como... terminar de trapear y... trapea, no va a dejar de trapear hasta que no le digas. Sí. ¿Hace cuánto estás este chico? Desde Erilia. Era mentira. No, es verdad, pero no lo usé antes de Dur en mi defensa porque Sonrisas quería tirarme por la borda. ¿Este es el fantasma? ¿Este es el fantasma? Sí, está ahí. ¿Dónde es que te pongas este delantal? Con este delantal, me queda flotando. Que agarres este trapeador y limpies toda la cubierta. La desdelilia pasó... ¿cuánto tiempo? Un montón de tiempo. Y se da media vuelta. Wow. Okay. Callos en las manos, me duele la espalda. Tengo 16 escuchando. Años. Si tenés un problema, decímelo acá. ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque Sonrisas dijo que no lo volviera a usar. ¿Cuándo te importó Sonrisas? Nunca lo escuché indignado de Dur. La próxima vez, Dur, en vez de invocar a un sirviente, voy a invocar otra cosa. Bueno. No se peleen. Por favor. Bueno. Edur, tenés que estar agradecido, porque en todo este tiempo aprendiste disciplina. Aprendió a no pedir gracias, se ve. No, aprendiste a aceptar responsabilidades como el hombre que sos. Eso es parte del entrenamiento del guerrero, ¿o no, Cal? Sí. Te mira, Edur. Pero se merece un descanso. Estuvo trabajando mucho. Sí, por eso, pero ya aprendió las cosas que tenía que aprender. Voy a ser directa. Dejas de ser grumete. ¿Cuándo hay otro grumete en el barco? Encontrá un nuevo grumete y vas a dejar de hacer todo lo que tenés que hacer. Claramente necesitamos más tripulación. Entonces, mañana a la mañana, no solo van a buscar a este viejo marinero, sino también quizás a un grumete nuevo. Y me salió un versito. Para eso tendrías que comprar ni las Sonrisas. Vidarleana se va a encargar, supongo, de las otras cosas. Podría acompañarte, Vidarleana. Pero la puedo acompañar yo. Vamos juntos, Vidarleana. Yo sigo ahí pescando. Vidarleana. La pico así con la espadita. Sí. La...
Faltan 12 horas para mañana. Sí. Manrel sale de esa habitación. Lo ven, estuvo sentado todo el tiempo en la puerta. Parece que necesitamos reaccionarnos todos. Estamos todos muy enojados con todos. Estamos reaccionando rápido todos, me parece, ¿no? Veo muchas órdenes que están volando de acá para allá. Desde que se fue Yurubel, se nos está complicando organizarnos. ¿No? Sí. Bueno. Yo me voy a encargar de conseguir más tripulación. Mientras tanto, el fantasma va a limpiar. Si la sonrisa no le gusta, que se vaya afuera mientras está el fantasma. ¿Sí? Okay. Bien. Ahora vayan a dormir un rato. Están todos enojados. De nada, por limpiar la cubierta. No hace falta, no hace falta. No sé quién dijo eso, debe haber sido el fantasma. ¿Habla tu fantasma? Bueno, no importa. No podemos seguir así. Hoy salió así todo bien. Enojado, echándonos la culpa, dándonos la culpa vos esto o al otro. Ay, son cosas que pasan, estás exagerando. No estábamos enojados. Salvo el... Bien. Ya sabemos qué tenemos que hacer mañana. Ustedes buscan provisiones, ustedes no sé qué buscan, pero cada uno tiene sus órdenes. Vayan a trabajar. Y con esto dejamos acá. Oh, okay. Bueno, espero que les haya gustado a todas las personas que nos están, se quedaron viéndonos hasta el final. Muchísimas gracias. Estuvo re divertido, chicos, la verdad. Gracias, fue genial. Sí. Ahora sí. El barco color de sopa. El barco color de sopa. ¿Qué color de sopa? Es duro de hacer taco. Pobre Dur. La canción de Baggins. Ay, por favor. Sí, bueno, ya estamos. Ay, ya estamos. Ya recuperamos la. ¿El ritmo? El ritmo del rol, me parece. Ya está. Eso está todo. Sí, es genial. Sí. Bien. Claramente el secreto era trabajar 12 horas de corrido hoy. Claro, claro que sí. Y que mi cerebro no esté funcionando para hacer estas cosas. Para cualquiera que se haya llegado tarde o haya podido ver solo un pedacito, toda esta sesión va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir de este viernes. Ahora vamos a hacer un raid a alguien, así ustedes pueden seguir mirando rol. Los vamos a dejar con el outro y vamos a raidear a alguien. Muchísimas gracias por vernos, nos vemos la semana que viene. Bye bye. Gracias, nos vemos el martes. Chao.